No. Pero estos dos que viven contigo. Con estas noticias que me da mi hijo ahorita. Carlos, ve, corre. Corre. Que se siente mal el niño. No, pues vámonos. Sí. No, yo creo que es la reacción a la vacuna de la influenza. Más me espanta. ¿Verdad? Hola a todos, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Gran programa hoy, nos vamos a reír muchísimo, muchísimo. Gran programa siempre. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien. Oigan, tenemos nuevos elementos artísticos. Nuevos elementos artísticos. Esta ya se vendió, ¿no? ¿No se vendió esta? La calaca. Que la compró Galloso, me dijeron, ¿no? Ah, siempre sí. A ver, pregúntale a Susan. Según yo, sí, ya para que la descuelguen. O nada más dijeron que sí, pero no. Pero, tenemos esta pieza, por ejemplo. Miren qué preciosidad. No, este escarabajo está... Hermosísimo. Gracias. ¿Y este toro qué? Es el toro enamorado. ¡Exacto! Este toro es una verdadera belleza. Este sí me gustaría mucho torearlo. A este toro sí me lo aviento. A este sí le entro. Está bellísimo, bellísimo. Y luego, las calacas, las calaveras. Una es de Swarovski. Está preciosa, preciosa. Oigan, y vean, les quiero decir, porque mucho me chulearon mi escarabajo, siempre, todas las personas. Entonces, le dije... ¿Lo estás viendo? Sí, lo estamos viendo. Ahí está. Le dije, wow. Es que yo me compré dos. Este y uno como esos. Entonces le dije a César Menchaca, del estudio donde hacen verdaderas obras de arte, que son estas, que si hacía unos, porque la gente me preguntaba, ¿dónde los compro? ¿Dónde los compro? Y la verdad es que no, me los hizo especial a mí, porque yo vi ese escarabajo y le dije, hazme uno, pero en chiquito para colgármelo. Pero cuesta, la verdad, mucho más trabajo. Imagínate la minuciosidad. Entonces, nos hizo una primera colección para la venta. Están a la venta aquí en Saga. Son estos escarabajitos. Vean qué bonitos están. ¿Me los pueden descontar vía nómina, papá? No. Yo creo que sí. Hay que pagarlas en Efe y por Adela. En Efe y por Adela. Tú dices. Pues están a la venta. Si quieren, si a alguien le interesan, la verdad es que están preciosísimos. Hay, ¿cuántos hay? Son 10. ¿Por qué no por WhatsApp los vendemos? Estos son 10 nada más. Mira, este me quedaba re bien hoy, rosita con morado. Está bien padre. Son 10. Si a alguien le interesa, cuestan 3,000 pesos. Son para el estudio de Menchaca Estudio. Eso, Kevin. Están bien bonitos. Son esos 10. Si a alguien le interesan, cuesta 3,000 pesos cada uno. Pues estaremos ayudando a Menchaca Estudio, que la verdad todos estamos emproblemados, digamos, que estamos todos emproblemados. Este toro también está a la venta, el elefante está a la venta, las calacas están a la venta, todo está a la venta. Lo que voy a regalar hoy son 3 de estas calaquitas, las chirris estas, que están también súper bonitas. Vean qué bonitas están. Están divinas, ¿no? Voy a regalar 3 a quien sea miembro y compre un perfume de Adela, voy a regalarle una de esas calaquitas. Bien hermoso, pues está más barato el perfume que la calaca y yo lo voy a regalar, ¿no?
Pero por eso, a quien sea miembro y compre un perfume ahorita por la Saga Store, ¿eh? Tres calaquitas, ¿te parece? Sí. Bueno, ¿o cinco? ¿Cuántas? Tres y dos. Ok, bueno, y a quien le interese uno de estos escarabajos chiquitos, los vendemos pues por el WhatsApp, está más fácil, ¿no? Cuestan $3,000, nos dijo, ¿verdad, César? $3,000, están divinos, yo tengo este, yo me quedé con este. Fueron especialmente diseñados para una servidora, pero como a todo mundo les gustó mucho, le dije, pues haz una colección de 10 solamente para exclusivos para la Saga. ¿Verdad que sí? Están increíbles. Chalini. ¡Va, Chalini! ¡Cómprale a tu vieja, Chalini! Alice HN. ¿Cómo que miembro nuevo, Alice? ¿Ya no eras miembro otra vez? Pues era... No, pero ya era miembro. Y tiene que comprar un perfume. Por el WhatsApp hagan todo eso. 55-14-87-18-01. También el nuevecito de paquete, el elefante. El elefante, está precioso. Pero el toro me mató, no, sí. ¿Eh? Está precioso el toro. Traigan la terminal para la jefa. 55-14-87-18-01. Gisela, ponte abusada porque lo van a hacer por el WhatsApp ahorita. Son 10 escarabajos que están a la venta, cuesta $3,000 cada uno y 3 calacas que voy a regalar a quien compre perfume en este momento. Ah, que Alice HN lo renovó. Que es un del CAC, le dicen. Oigan, pues a todos muchas gracias. Gracias por todo, gracias por seguirnos. Me acaban de venir a hacer una entrevista y yo decía que, pues gracias a todos ustedes, es que la Saga sigue, que la Saga pues ya se ha posicionado como un medio y un canal. Y la verdad, eso es solamente gracias a todos ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias. A toda la banda del YouTube, gracias. Y a la banda del Facebook también. Que la escultura, ¿cuál escultura? Ya les dije que todo lo hagan por el WhatsApp. Adel, ay, muchas gracias. ¿Qué precio tiene el perfume? $300. ¿Cuál? El perfume. Sí, pero quedamos que ya le íbamos a subir al perfume porque fue... Fue de salida, promoción de introducción, ya. ¿Que dónde compramos el perfume? Lasagastore.com, la-sagastore.com, el perfume, pero los escarabajos vía WhatsApp. ¿Qué se? A Talina y toda su familia. Toda su familia mandó como por no sé cuántos. Las avalé, todos. Las pepeiteo también. También las pepeiteo y la micha, por supuesto, que ya compró su perfume, dice Marielena Moreno. Que por WhatsApp se vende todo hoy, solo hoy se va a vender todo por WhatsApp. Que el precio del toro, ¿qué precio tiene el toro? Nos dejó ahí en las cartas de autenticidad. A ver, voy a ver si es como el de Wall Street. ¿No? Está más bonito. Sí. Pero ¿te acuerdas las puestas que tiene el toro? Dicen que hay que tallarle, Fuimos juntos, ¿no? Sí, tú y yo, claro. Oigan, no, ahorita en los certificados de autenticidad de cada una de las piezas, ahí viene el precio. Hola Adela, soy recién tu seguidora, pero me encanta, Alexa Gaj. Ay, muchas gracias, gracias a todos. Qué bueno que están uniéndose a la banda, la banda del YouTube. La banda del YouTube puede hacer una aportación, también. O sea, soy la única que regala y regala y regala cosas y ustedes no hacen ni una aportación. Que se ve mal... Que si se ve mal. O... ¿Quién? ¿Cómo? Creo que se ve la imagen. Creo que es su teléfono. Pero... Que si me invitaron a Me Caigo de Risa esta temporada, ¿no? No, y ya se termina. Y ya se termina y nunca me invitaron. Muchas gracias, Rosa María. Gracias a todos. Pueden hacerse miembro en este momento de la Saga con muchos beneficios. Por ejemplo, si hoy eres miembro de la Saga y te compras un perfume, te llevas una calaca de Menchaca Studio y va por mi cuenta. Y pues siempre hay muchos beneficios y privilegios. Que nunca checo mi YouTube, aquí estoy. Pero pues también píntense de colores. ¿A qué huele más o menos tu perfume? A madera. A madera, sí. No es muy dulce. A mí no me gustan los perfumes muy dulces. No es muy dulce. Es como muy amaderado.
muy amaderado y es unisex. Que me ven muy bien. Estúpido eres, de verdad. Finísima persona. Oigan, en el Facebook nos pueden mandar estrellitas, ¿eh? También son todos unos pránganas, de veras. Ya me tienen hasta aquí como el COVID. Que si no va a haber maratón este año. Estamos en ello. No. Hay pandemia, por favor, entiendan. Adela. Chayotera. Pues nos saludan desde Mérida. Nadie se está pintando de colores. Ustedes pueden participar del superchat. Y se van a este signito de pesos que aparece a la derecha de tu pantalla, le das clic y ahí te aparece una contribución, la que tú quieras hacer, y entonces ya la haces. Que invitemos a Dana Paola. Esa es una jovencita. Espérame, ¿es una jovencita que dijo que se retiraba o algo así? No. Ah, disculpe. Queda muchísimo. Pues es que es una chavita, ¿no? Mucho por delante. Que le interesa comprar el perfume Rosa Salgado. Pues, mana. Por la calaca y el perfume. Cómprala. ¿Qué dicen? Que les interesa, pero. No, pues hay que comprarlo, mana. ¿Te interesa? Pues hay que comprarlo. Pero manden su captura. Mándame tu captura de que eres miembro y de que acabas de comprar un perfume en la Saga Store. Ya. Pollito Milán dice, yo no mando estrellitas, pero sí algo para el café. Oye, Osvaldo Torrevejano, intenté comprar dos perfumes y no me sale la opción. Para comprarlos vivo en Estados Unidos, quiero dos. No, sí, cualquier parte. ¿Por qué no le sale la opción, Josué? No sé, ese dominio no lo manejo yo. Pues chécalo. Saída. Pero sí se puede, claro que se puede. Que por favor contestes el WhatsApp. Acá está. Ya se vendieron cuántos escarabajos. Patricia Cuadros, me encantas, pinche Adela. Invita a Verónica Castro. Quiero tu perfume. Mana, cómpralo. Está a precio de promoción de introducción. Dice mi novio que quiere tu cuadro porque cada que vemos el programa se distrae. Es que es un cuadrazo este. Ah, pero el tuyo, No, ese me lo regalaron. Costo del cuadro del escarabajo. A ver, que Estela me mande los precios, por favor. Costo del escarabajo. Que invitemos a Lalo Salazar. ¿Por qué no has invitado a Lalo Salazar? No ha venido, pero ya estuvo. A ver. Escarabajo, 70,000 pesos. Se va. ¿Quién da más? El elefante, 120. A ver, son piezas de arte, ¿eh? No crean que es cualquier cosa esto. Certificado de autenticidad y todo. El cráneo, uno es de a 50,000. El de Swarovski es de 50,000. Y el otro es de 25,000. El de las chaquiritas. Y este está increíble, este toro enamorado de la luna. Híjoles, está un poco caro, pero lo vale. 350,000 pesos. Ya les dije, qué bruto esta pieza está. Pues es una escultura bellísima. ¿Ya les dije el precio del escarabajo o no? Sí, eso sí, 70. Bueno, pues ahí está. Y los escarabajitos, 3,000 pesos. Andrew Torres, hola, saludos a toda la banda, queremos maratón, yo también quiero maratón, pues qué les digo. Bueno, pues gracias a todos, ya llegaron mis invitados, entonces, pues ahora sí que a lo que nos truje, ¿no? A lo que nos truje. Dice, sí lo valen, pero no tengo el varo, te comprendo, yo tampoco, la verdad. Pero puedes invitar un café o un chesco, ¿no? O sea, exacto, aquí se requieren más cafeces y más cosas de esas. Que ella quiere tres toros, yo con uno me conformo. Pati Luna, saludos mi querida Adela desde California.
¿Qué onda? Albertano, el gol del negro. Con sus sanas distancias, sí, todos. Con sus zanahorias distancias. Mira, qué chavo. Mamacita hermosa. Mira, hoy le estaba diciendo a Maca. No estoy tapando. Que ay, cabrón. Te amo. Así vamos a arrancar. Te quiero abrazar. Te extraño. ¿Nos abrazamos? Prostática. Claro. Sí, que yo soy un foco de infección de toda mi vida. Yo también. Yo soy un foco de infección. Ya me hago yo solito. Ya soy solito. Este es un guapo. A mí ya me dio. A ti ya te dio. Ya eres inmune. Ay, amigo. Ya eres inmune. Un go, querido. Alberta, pues ya que, güey. O sea, ya se ya, sí. Nos contagiamos y cerramos la obra otra vez, che. Exacto, ya. Oye, ¿de veras ya esto te dio? Ya me dio. ¿Y cómo te fue, go? Pues fue asintomático porque fíjate que para poder abrir los teatros, le hicimos la prueba COVID a todos los del elenco, el Tenorio y de Oscuras me da risa. Y el único positivo salí yo. No seas mentiroso. Neta. Pero asintomático. O sea, si no me lo hubiera hecho, ni nada. Me encerré en mi cuarto 12 días haciendo ejercicio, no tomé medicinas. ¿Nada? Solito, gracias a Dios. No contagié a mi familia, a nadie. Ni a ninguno de los muchachos. Yo hice una cápsula con el cuco. Un día antes. Para ver cómo sanitizaban, obviamente, los teatros. Sí, sí. Y estuvimos, como si había veces que somos moyocoyos, él y yo, de años. ¿Qué es moyocoyo? Pues palos. Está muy caro. O sea, brincos. Esa es mi funda. Que ahora tú también eres funda de él. Ya grábenlos, ya grábenlos. Oye, ¿sí sabes que soy manager de ellos dos? Ah, ¿eres manager de los sí, dos? Sí, mis niños adorados. No. ¿Tú eres? ¿No quieres ser mi manager? Sí. ¿Qué te lo necesitas? No, sí, lo necesito. Está bien. Pues que nos sigues en Televisa, güey, ¿y tú no? ¿Eh? ¿Qué nos seguimos en Televisa? Y yo no. Pues sí necesitas. Sí necesito, Alberta, no. Oye, está bien padre tu chamarra, ¿eh? No, yo. Se la robó al Buki. Y tu camisita. Sí, te la robó. Sí, gracias. No, agüita está bien. No, agüita, ay, gracias. No te hagas que no tomas, pinche. Ya no, acuérdate que ya no. Acuérdate que nos retiramos los dos. Sí, pero sí. Bueno, una que otra recaída, sí. No recaída, pero sí te echas un tequilita. No, te lo juro que no. Acuérdate que te conté que no. Si nos tomamos uno, nos aguantas 10 días seguidos. De aquí nos salimos. No, pero sí nos retiramos los dos. A mí sí, regálame uno, pilingas. Tú sí para... Pues no ves el carrito, ahí está el bar. Ya. Oye, no, yo sí sabía que tú ya te habías retirado de todas esas de Toño y malas Lupe prácticas. Pero sí tuve mis resbalones normales, que sí me tocó. Ah, o sea, pero yo pensé que de pronto sí te echabas un tequila. No, ah, la okay verdad no, porque ¿sabes qué? Sí me poníamos, nos poníamos muy pedos. No podemos, si es uno son 10, 20, ¿tú también, Go? Sí. Los dos fuimos a ánimo. Puta. ¿Fueron? Sí. Sodoma y Gomorra. ¿A dónde fueron? ¿Dónde se atendieron, muchachos? En Oceánica. Oceánica. Y yo antes en otra que se llamaba Cantú, que era una en Cuernavaca. Ah. Desde los 30 años por ahí yo dejé, pero luego conocí a este güey y recaí por su culpa. No, güey, por no, las no, giras. No, no le por echen las la giras culpa. ¿Estás de acuerdo, Alberta? No, no, sí, entre ellos tuvieron culpa porque se picaban uno la cresta al otro. Si te juntas con maleza, si una manzana podrida se junta con una manzana podrida, se pudren las dos. Pues sí, y ya estaban es medio podridos. Es como el COVID. Está triste porque su perrito está enfermo. Mira, está nervioso. Tengo dos perritos. ¿Es en serio? Uno grande y uno chiquito. Y el grande mordió al chiquito, hombre. No. Le mordió el chiquito. No. Digo, el chiquito. Pero chiquito lo mordió sin querer jugar. No, pues es que como son machos se pelean. Uy, yo tengo ese problema también. Tengo un perro muy grande. Uf. Y tengo dos machos chiquitos. No los junto ya porque... No, porque sí, Yo todos los que tiene mi hija Robert son hijos del de Maca. Está no, precioso. Maca ha sido... Hoy Maca me mandó uno, me está vendiendo uno chiquito y hermoso. Bueno, güey. Maca ha sido la mamá de Luciano, hijo de Lea. Y luego ahorita le conseguí a Fernanda... Le regalé de su cumpleaños el chiquito, uno precioso que tenía Maca. No, no, es que están preciosos. Que traía la los historia de Maca. ¿Qué sí raza es tú? Perro. Son franceses. Yo tengo una Pomeranian, este tengo es el que un me está... Chihuahua y un Husky. Son los franceses. Ese es el nombre. Tus hijas se murieron, ¿no? ¿Y pues el Chihuahua la lastimó? Sí, lo esa es una belleza. Bueno, de... Está saliendo sangre de la mía. Mira, ve esto, güey. Dice que es el más
el perro más fino que ha conocido en su vida. Es Maca. Que todos los bull franceses... No, es que ve qué perro. O sea, es que todos los bull franceses son una ¿le vas chulada. A comprar? Lo que pasa es que mi Pomeranian ya está a punto de morirse. Si le llevo otro perro, ahorita se va a morir antes. Ah. Entonces, hasta que ya... Sí. No, pues es que te voy a enseñar, claro. 15 años. Yo tengo una. ¿De cuántos? Yo también. No, la mía tiene 5, me la regaló Yolanda. No. Preciosa. Ah, preciosa. Sí. La tiene 15 años. Sí. Pero fíjate, está, pues vivió sí, vive bastante. Sí, pero para una mujer está bonito una Pomeranian. Pero un cabrón mira. Cargando un Pomeranian. No pasa nada, no pasa nada. A ver, grises los dos, sí, te lo voy a enseñar. Este es el este es Lea. Así se juntan y no pelan. Chiquitos, ay, mira, mira. Berta, no, 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 mira. Vamos es a... que te voy a enseñar estos. Estos son los dos de... Mira, es, son este, hijos de Lea. Este es el hijo de Lea. Ese es el, y ese es el chiquito que le acabo de dar a Fernando. Ve. No, están preciosos. Ve el chiquitito. Sí, es una cosita. Es más, como el tuyo, así se lo di. Ajá. Así se lo dio. Están ay, preciosos. ¿Cómo te Negro, yo te quiero mucho. Yo muchísimo. Oye, le decía hoy a Maca... Es que eres adorable, güey. Eres un personaje muy entrañable. A la Maca, es mi hijo. ¿Tu hijo? Mi hijo. Siempre digo, está haciendo papá. Un personaje de mamón en la obra y cae bien. Y cae, gracias. ¿Sí? Este, ¿tu gracias. Personaje es de mamón? No, es que estamos en la obra que está muy buena. No, tienes es, que ir, ¿eh? No si quieren tequila. ¿Sí? Sí, claro. Tequila, mezcal. 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 Con ese me caí, ese sí este, me da miedo. Dice, a mí nunca me tocó mezcal. Norma Garza dice, no lo puedo creer. Ambos son mis amores platónicos. Sí. Ay, Negrito, wey, te superamo. Albertano, hasta te mantengo. Doble A. Ya, ya, va, va, va. Ambos están súper sabrosos. Y luego dice... No, no los mantenga, vayan al teatro, oye, por favor. Go, y luego dice, go, me caes muy bien. ¡Ay, qué ojalá! Está muy bonito. Y go. Eso que es la nueva versión de go. Atentamente, porque... Nessa. Atentamente, Norma Garza. El Negro Araiz está guapísimo. Besos, Normita, igual me que mi mamá. Me encanta Albertano. Albertano, tú eres la neta del planeta, ¿eh? Su adicción son las muchas mujeres, gracias, ¿verdad, Albertano? ¿Que tus adicción son las mujeres? ¿Cómo, cómo? ¿Tu adicción son las mujeres? No, yo no tengo ninguna adicción porque en mi casa recibí muy buena educación. Soy hijo de familia y ahí nos enseñaron a no tener ninguna adicción. Y además, uno no les, de la uno no les de coge, güey. Dios conmigo, ¿quién contra él? De hecho, traigo ahorita mi look de Cristo a Iztapalapa. ¡Está precioso! La verdad, tu look está increíble, me wey. Parezco al, este, ¿cómo se llama? Al Marco Antonio Solís, sí, ¿no? Sí, al buquito. Al temerario, al temerario mayor. Al temerario. Sí. Claro. ¿Quién decide tu libre albedrío como en la obra, dices? Sí. Déjate guiar. Déjate guiar. No, te digo que le grito ahorita que estabas diciendo que hace un papel de mamón y cae bien. Y cae bien. Y cae bien. Ya, sí es difícil, ¿no? Porque hay unos que aunque quieran caer bien, caen. Los huevos. Y luego en la obra está muy bien porque es el vecino y entra de metiche, que Ninel Conde es mi esposa, y entra a ver, a enterarse de los chismes y todo, porque yo tengo un amante y también Ninel, y él nos cacha de todo, entonces voltea los personajes, los papeles. Entonces yo tengo que estarle protegiendo las espaldas a los dos. Ah, o sea, los dos me piden que no diga nada. No vaya a decir, no vaya a decir nada porque yo sí le rompo sus... Cada uno cita, cada uno cita a su amante en la casa pensando que el otro se fue de vacaciones. Ah. Entonces este güey descubre todo y entonces le saca lana a uno, le saca lana al otro con tal de que no se encuentre. No, antes al contrario, mi amor. Antes al contrario, porque yo les cubro las espaldas y desde que entro a la casa no hacen otra cosa más que correrme de las maneras más horribles e inimaginables y yo les estoy salvando su pellejo. Es una obra bien divertida, ¿eh? Oye, Go, yo sí te quiero felicitar por, ya hablamos el otro gracias, día por chaval. Teléfono, por lo atrevido, por lo valiente claro. Y por lo audaz, la verdad, ¿eh? Gracias. Porque gracias, salud, hermano. Ellos no pueden. Es que nos encierran, hermano. Pero mira. Saludcita. Salud, Albertano, bienvenido, ¿eh? Muchísimas me da gracias. Por la banda Cuchillos. Llegó, es lo máximo.
Salud. Oye, qué bueno que por fin podemos venir y te amo profundamente, yo te también, admiro. Negro. Nadie como tú en el medio. Nadie. Ay, negro, muchas tú gracias. Tú lo sabes. No, lo que muchas te... gracias. ¿Cuántas veces fuiste a Miembros al Aire? La verdad, pusiste, nos puso unas chingas en Miembros al Aire. Uf, oye, joder. Pero creo que las veces que, bueno, la primera vez que fui, me habló Fox y me dijo, rompiste récord de sí, de es rating. Que el rating fue de cuando fue Adela, o sea, de ¿quién la sabe micha. ¿Cómo fue? En Miembros no fue y habló, no, entonces hablaba el burro que en un jacuzzi, en un temazcal, se hizo pipí y estaban en el... Presupuesto de toda la vida del pinche burro. Sí. Bueno, yo no sé qué impacto provocaste en Miembros al Aire, que la última vez que fui me estaba entrevistando, que tú no estabas porque estabas vacacionando, uh-huh. Ya me enseñaste las fotos ahí en la playita. Bueno, en fin... ¿En Oceánica o en dónde andaba? Exacto, así le decimos. La cosa es que estaba el burro diciéndome, y platícame de Laura, y le dice el Paul Stanley, cálmate, picha de la micha, ya preguntando tú muy acá. Ah, sí. Ay, no lo vi, le dijo. Es que el burro siempre, estamos en el desmadre, que si el burro siempre se voltea, cruza la pierna, agarrando así, y al que sea, y le dice, haz cuenta que eres tú, o él dice, ¿y Adela llora? Adela, ¿cómo siente? ¿Ah? Y entonces todos decimos, cálmate, pinche Adela, micha. Al burro, ¿tú qué preguntas, güey? Así como si tú en tus programas, ¿no? Aquí. Que le baje, exacto, que le baje. Y el rolling gag es, cálmate, Adela. Cálmate. Porque se siente, o Joaquín, ¿no? Cualquiera claro, de los dos. Lee el libro vaquero y se siente mucho el güey, mucha cultura. Aquí no pasan de leer el pinche libro vaquero, ¿verdad? Oye, no, pero tú muy bien que estás haciendo teatro, la verdad. Gracias. Creo que tú iniciaste esto y pues mira, alguien se tenía que tirar del paracaídas porque sí. Tenemos cerrados todos. Si alguien no da el primer paso y acostumbrar al público, fíjate que estamos muy contentos porque el público ha demostrado un civismo increíble. O sea, llega con la tolerancia de que se mide la temperatura, el tapete sanitizante, el gel, la sana distancia, el aguantar toda la obra con cubrebocas. Reírse con cubrebocas es algo muy friki, pero pues es lo que hay ahora, es lo que hay. Y la gente quería divertirse, buscaba salud mental, la salud mental es reírse. Y bueno, y nos hace tantísima gracias a falta, Dios, la verdad, tenemos dos opciones, como Oscuras me da risa, con y ellos, como el cuarentenario cómico, que está cómico, divertido. Sí. Ya vinieron aquí el señor presidente y Gajel y todos ellos, ¿verdad? No sé, qué divertido. Oye, el señor presidente, qué bueno. Igualito, Cristian Ahumada. Se mimetiza de una manera impresionante. Y Pierre vino. Vino Claudio Herrera y vino Trump, que sí, es Gerson Andrade. Trump. Oye, ¿y sabes que Cristian Ahumada es un gran imitador? Te imita claro, a todo el mundo. O sea, claro. Y en un ratito te capta. Te capta y en un ratito te capta. No, De volada. Además le corre la ardilla bien rápido, bien ingenioso, es muy bueno. Oye, pero ya yo me enteré, pero ustedes que están en Televisa me pueden contar bien el chisme, uh-huh. Pero está por todos lados ya, que en las repeticiones de la parodia, en Central, ¿cómo se llama? Comedy Central. Distrito Comedia es de Televisa. Sí. Ah, entonces en el de Televisa. Sí. Que dijeron que en todos los programas donde salía el Cristian, el peje ya no. Que lo sacaran. Esperemos que no vengan al Tenorio. Que lo sacaran. ¿Pero por qué? Pues no, por lo mismo puede por ser. Por lo mismo. O sea, digo, yo sí lo escuché, pero así que sepamos así en... ¿Verdad como que dices, sí? En pasillos. No, o sea, es cierto. Pero además ya no está el privilegio de mandar. No, o sea, ya no. Eso es cierto. Ese sí estaba más fuerte, sí les pegaban más acá y apechugaban un poquito más. Pues sí, porque había esa libertad de expresión que se supone que debe de haber. Cálmate, Adela. ¡Cálmate, Adela, pero vieron qué bonito lo hice! ¡Pero lo hice bien bonito! ¡La metí en negra! No, ¿te gustó, amigo? Lo aplicaste muy bonito. Gracias, muy bonito. Hay que aprovechar que estamos con Adela. No, pero lo aplicó más bonito. Ah, porque es un objeto por ser malo. Oye, el color de tus ojos es el color de tu camisa. ¡Oígame! Ándele. Sí, no. Porque mira, el color de su camisa es un verde color caca de mono muy bonito. Y el color de sus ojos es como agua puerca. Son dos. Muy bonito también. Tonos. Sí, es un tono muy bonito también en ojo. ¿Por qué? En ojo cualquier verde cae bien. ¡Cae bien!
¿Por qué no me sentí bien, no? Pues mi mamá, esa, ella sí, ella, esa. Mi mamá. Esa, ¿qué pasó? Esa. No. Esa. Bueno, es que ella sí los tiene verdes, ¿no? Mi jefa. Pero tú hermosa. También. Pues tú también. Sí, como color miel. Sí, es miel. Da. Bueno, pues hoy se te vende el color de tu camisa negrita. Agua puerca, como dice Alberto. Sí. Envidiosos ojos cafeses. Pues sí, tenemos ojos cafés. No, tú estás, los tuyos son miel también. No, son cafés. Y luego, güera, me gusta. Sí, pero muy clarito, muy bonito. Sí, te están alertando mis ojos. Y mira, ella es otra, porque tú en la obra me dices, somos de la misma tez. Le dije, no te confundas. Bronceado mediterráneo. Sí, es bronceado mediterráneo. Y tú, caleta, caletilla. Ni cierto, esto es tepetongo, ¿sí? Porque aguedionda, pasado, aguedionda. Puros balnearios de aquí cercas. De aquí cercas. Qué bueno que te quedaste con tu personaje. Ay, sí, verdad. Imagínate que te quieran quitar el nombre. No, lo tenemos bien registradito. Exacto. El INPI nos respalda. Exacto. Me llegó mi representante con un sobre, o sea, el Alejandro, mira lo que tengo aquí. Y yo tenía muchos asuntos que tratar con él ese día. Y me lo enseñó, lo vi. Ah, sí, que no sé qué. ¿Qué no estás viendo? Que esto es más importante que cualquier otra cosa que vayamos a tratar el día de hoy, güey. Que me agarró el sobre y me sobreció. Me dijo, ¿me sobreció? Baboso este. Esto es muy importante. Ah, bueno, sí, gracias. Sí, no, pues tarugo. Por eso luego te andan queriendo ver acá. Sí, Albertano, abusado. Eran los derechos de su personaje, no, claro. Los tenía registrados. Ya lo sé. Le habían dicho que tenía registrado otra persona. No, es que mira, una cosa es la marca y otra pero cosa. Pero no es cierto, no la tenía, nada más te. No, sí, sí está, lo, sí está. Lo guajoloteó, nada más, le sacó. Ándale. Sí, sí estaba registrado. Pero por eso fue que tuvimos indiferencias. Sí, hubo indiferencias, pero afortunadamente se pudo llegar a un acuerdo. Ahora el dueño de Albertano es él. Exacto, no hay otro. Tú muy bien. Sí, pero no nada más es por eso. Yo quisiera aclarar que no nomás es por eso. Porque aquí no cabe el dicho de la tierra es del que la trabaja. También aquí tiene que ver el ingenio, la creatividad. Claro. Todo eso, no nomás por trabajarlo, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Dice Maca, amo al negro. Maca, la amo profunda. Mi hijo, te amo, hijo. Te amo. Es que si hubiera tenido un hijo... Es que la Maca. Lo amo. Muy cañón. Está muy cañona la Maca, ¿verdad? Es. Mi hijo. Saludos. Adelita. Albertano. ¿Te gustó el mezcal? Sí, como no, está muy bueno. Está bueno, y ¿verdad? Si Adelita se juega con otra, señora. Pues mira, ni quien me pele. Y si Adelita juega a mi mujer, ¿verdad? ¡Ande usted! No, ¡ande usted! No, oye, negro, ¿siguen miembros o no? ¿O qué? Sí, siguen miembros. ¿Y tú sigues? Sigo, sí. Ahora, de repente, en este nuevo... Bueno, de repente le quisieron cambiar de nombre a Unicable, lo cual fue un error. Ya regresaron. ¿A la U? A la U. No, sí, aparte querían hacerlo todo como para mujeres, porque tiene mucho público de hombres también. Entonces, bueno, regresó, ya lo tomó Damián, que es muy bueno, y en este caso también la gente que lo agarró. Y entonces, pero tanto netas como miembros eran las marcas... Y más importante. O sea, René Franco bailó madre. También yo. René Franco bailó madre ahí. Sí, no, porque estaba abajo de nosotros, mi peloncito. Pero, y también, ¿no? También Mouse y la Yola también eran como las. Pero las netas y miembros eran. Exacto, el grupo, ¿no? Y entonces, pero sí le cambiaron las edades. Y entonces metieron, querían más generaciones, lo cual los amo, ¿eh? Pero no estábamos mucho de acuerdo porque éramos ya coyotes. Era una banda muy pesada. Muy pesada, ¿no? Leo de Lozán, Mauricio. Claro. Mauricio, buena. Siempre que cuando dice los amo, es cuando va a tirar mierda después. Exacto. Dice, los amo, pero... Es como... No, es como te soba y te pega. Exacto, como cuando dice el presidente, con todo respeto. Con todo respeto. No, porque esto sí los amo. Voy, pinche Carmelita Salinas. ¿Cómo? Oye, no, porque Mau Mancera era el polque, el nene que lo amo, sí. Y todo. Lo que voy a decir es les cambiaron la edad. Entonces, nada más se quedó de viejos el burro, entonces Santa Marina, que también sí, ahorita sí. Ya es más de la generación. Que está no muy, tienen tantas experiencias está muy, que está muy cagado Lalo. Oye, verás qué pasó con no lo he visto con Lalo, ¿eh? Es que, ¿sabes que ahorita le dio COVID a él. No. ¿Le, dio? Le dio fuera de México con sus hijos, se cuidó, todo bien. Okay. Luego empezó a hacer algo, una serie. Entonces, nos vamos cubriendo, pero somos cinco ahora. No, que es Mancera. Pero los de antes son nada tú más y Burro y yo. Okay, nada más. Nada más. ¿Y quién está nuevo?
está Mauricio Mancera. Paul. Paul. Y Santa Marina. Estaba Mauricio Garza y se fue esta Veloso García y también se fue. Entonces, bueno, pero sigue siendo puro hombre con el mismo formato y lo produce Lalo Suárez, que es muy bueno, Lali. Era, digo, yo cuando llegué a ir y cuando los veía, yo me divertía muchísimo. Es una banda muy pesada. Muy pesada, estos, sí, muy dada. Rock and roll. Imagínate. Sí, está cañón. Entonces, el burro sigue. Sigue el burro. Y siguen hoy. Siguen hoy, el burro ahorita se lo está prestado para hacer la quinta temporada. Que les ha ido súper bien. Sí, que ha sido de verdad un éxito. Entonces ahorita está prestado. Y nosotros seguimos, ahorita somos equipos separados en hoy por la pandemia. Creo que fue una buena. Se turnan, ¿verdad? Una semana y una semana. Sí, fue una buena decisión porque. Le dio a Andrea. Andrea le dio, que es de mi equipo. Entonces, pues digo. Pues es que esto no sabemos si estamos juntos como Alex y yo y te da y a ti no. Andy le dio todo muy bien dentro de todo, pero pues todos hacernos pruebas y pues todo se conmociona a todo mundo. Y justo coincidió que estábamos ensayando y saliste negativo, ¿te acuerdas? Sí. Que teníamos esa... Saliste bien, salió negativo. Él salió negativo. Pero sí. Tú también, porque mira, ¿quién nos lo iba a pegar? No, yo estaba ahí. No, pero bien responsable, se aisló de una manera. Pues sí, tiene que hacerse. Holística, eso así debe de ser. No, lo hizo bien. Y supongo que ustedes se han estado haciendo pruebas. En Televisa hacen pruebas cada. Sí, habemos, nos daba risa. Magda Rodríguez y yo nos reímos mucho porque hay los que estamos en la lista, decimos the shit list. La lista de mierda, podemos decirlo así. Sí. Porque los que tenemos más de un trabajo, pues nos están pique y pique cada lunes la de sangre. Y la pues prueba es, rápida. La prueba rápida, pero sí. Sí, pero también pique la de acá. Pique. ¿Te gustó el toro? Hoy dice el Pilingas el que ya te gustó. Bueno, dice, ¿verdad que está bueno? Siéntate dice el Pilingas que ya te gustó. Sí, pues es que sí está bien. No, pero sí nos hacemos las pruebas y pues esperando a que nadie... O sea, que estemos bien, ¿no? Pues y si sí, te toca, estemos. Pues enfrentarlo correctamente. Pues ¿no? Sí. La que bueno, se siente que bien gacho es la de la nariz, ¿no? Híjole, la de la nariz. Sí, yo ya llevo varias de la nariz. Nosotros estábamos bien acostumbrados. ¡Ja! ¿Ya sabía que no? Mira, si no lo decía, lo iba a decir yo. Gracias, Go. La verdad lo iba a decir yo. O sea, tú no hablas. Cuando hablas, está chingada. Es que el cotonete te das. ¡Jale! A este le salió un gis del Baby Yoda del 86. Y del Boca, ¿a ti cuántos, papá? Juntos. No, sí se siente muy pinche, la verdad. Sí, sí. Es sí, molesto, bien es hecha, molesta. Sí. Se lo sacaron a mis hijos, imagínate. Al día siguiente llevaba a mis hijos, ver a mi niñita de 5 años haciendo la prueba y a mi hijo Patricio de 10. Ay, terrible. Sí, no, es molesta. Sí, porque pero hay que hacerla porque es la... ¿El celebro? ¡Hasta el celebro! Te hacen así bien gacho. Oye, ¿ese es Chico? Claro. De Pineda de Cobalín. Está a la venta. Todo lo que ves aquí, Go, está a la venta. ¿Y cuánto andamos menos contigo? Menos tú. No te va a alcanzar, Go. Exacto. O mira, ¿sabes muy qué? Me regalo. Ya. ¿En serio está a la venta? Todos tenemos estoy de oferta, Go. Estoy de oferta. El canotillo también. ¿A ti que te gusta el canotillo? No, no está precioso. Está precioso. Es que hicimos una galería de arte para ayudar a los artistas, ¿no? Y todos para la venta. El Chico está padrísimo. ¿Verdad que está padrísimo? Yo tengo uno, ahora sí, con un Chico. Yo también aquí, Chico. Pero están padres, sí, ¿no? Sí, no, muy, está increíble. El Palazuelos compró una escultura. Ah, ya, para mira, ya, esos para dijes sus... también padres. Pueden sí. comprar un dije. Pinche negro, ¿qué va a llevar? Comprar. ¿Qué va a llevar? Una oferta, una promoción, mira, le venimos ofreciendo. Mira, ¡ay, mira. Qué bellacidad! Gracias, Alberto. Alberto podría tener uno de esos. Tú podrías tener uno de estos, Alberto. Sí. No, pero a mí me gustaría como anillo. Ah, no, pero me voy a ver como la tigresa, ¿verdad? Sí, de anillo está cañón. Ya está muy grande. No, sí está muy grande de anillo. Muy exagerado. Pero ve. ¿Y de qué arti? Exagerado y lo trae ella, güey. No, dije de anillo. Sí, oye, ya le dijiste exagerada. Te verías bien ridículo. Anillo sí está exagerado, pero aquí se ve precioso. Que se esconde en el pambazo. Pues sí, también preciosísimo. No, está hermoso. ¿Qué artistas son? Son de Menchaca Studios, son los que hacen toda ese esta obra. Ese toro está no, increíble. El toro está. Está a mí también me enamoré del toro. ¿Y el de atrás también está a la venta? También, este lo hice yo, mira. ¿Quién? ¿Yo? ¿En serio? Con mis hijos, sí.
Oye, y las personas que ven, están viendo esto también pueden decir, ay, yo quiero esta calaverita que no sé qué tal. Sí, y se llevan su calaverita. No, está bonita, era. No, es no para la mala ofrenda. Mira, ese es de Swarovski. Está bien padre. Está precioso. A mí el morado, aparte, es uno de mis colores favoritos. Bueno, pues, papoquínale, pinche negro. Vamos a ver, vamos a juntar una vaquita. ¿Cómo va la taquilla? Con las entradas del teatro. No nos alcanza ni para la pinche calaverita. ¿Cómo va la taquilla? Esa te la regalo, esa te la regalo. Junta la del tenor y la de oscuro. Oye, sí, contéstale, ¿cómo va la taquilla? ¿Ahí vamos o no? Ahí vamos, ya, ¿sí? Vamos. Sí. Mira, nos permitieron, ¿qué el gobierno nos permitió el 30% de aforo y estamos metiendo entre el 25% y el 28%. O sea, bueno, no vamos está bien. Mal. No está mal. La gente tiene que empezar a perder miedo. Fue un pequeño, gran paso. Tiene que tener confianza de ir. Entonces, de boca a boca es lo que convoca. O sea, la gente que está yendo. Estamos, la neta, teniendo muchísimas medidas de sanitización. Compramos un chorro de aparatos y de cosas desde el aire acondicionado. ¿Tienes el...? Sí, el aire acondicionado le tuvimos que poner tubos de luz negra, cambiar el aire acondicionado, comprar unas bombas sanitizadoras que se pone antes de cada función, en el intermedio, después y de después cada función. También. O sea, después de le invertimos acá teatro como 1,5 millones de pesos. Sí, sí, que sí, no sí. Todos los productores, no nomás hablando ya en serio, o sea, el productor que abra... Tiene que invertir antes de ganar la taquilla. Sí, claro. O sea, por ejemplo, también ya abrió Tina Galindo, Rubén Lara con El Marido Perfecto en el Teatro Insurgentes. También. Y nosotros. Creo que Morris ya va a abrir también. Va a abrir dentro de dos semanas Morris. También cabe mencionar de que en esta obra, fíjate, es una comedia sexy, ¿sí? Te una quiero comedia, dar un beso, Albertano. ¿Qué sexy. Hago? Te quiero dar un beso. No, espérate, acuérdate que hay que... Estás a la distancia. Okay, y para allá iba justamente. Okay. En una comedia sexy que hay manoseos, corretistas encueradas, campaneos de menudencia. Eso es lo que se hace en una comedia sexy, ¿no? Es por eso teníamos los teatros así. Ahora, por la incontinencia sanitaria, nos está pidiendo la Secretaría de Salud que no nos trencemos nuestras lenguas. Él se iba a besar con una señorita en su boca, una colombiana muy guapa, Diana Mota, le había tocado, estaba muy contento el señor de que le había tocado de compañero y resulta que se le dijo, no se pueden besar, sí, por lo mismo. Porque de esa manera nos estamos cuidando, negrito, sí. Y estamos cuidando al público también. Ustedes muy bien, Alberta. Sí. Ustedes muy bien. No hay toqueteos ni manoseadas. Pero nada. Sí dijiste el otro día, le dijiste al público, pero que si quieren ver que se trenzan en tractores y de lengua, que vengan en el semáforo amarillo. Exacto. Ah, ok. Ya cuando esté verde el semáforo. Entonces va a haber de tocho, morocho. Y el semáforo verde me vuelves a invitar y te trenzo la lengua como rabito de cereza. ¡Ah! Y lo grabamos. ¿Te sale? Lo grabamos. ¿Sale? Sí. ¿Tú ahorita no tienes ningún compromiso? No. No, pues ahorita. ¿Tú? Ahorita hubiera sido cuánto. Pero y de la prueba de COVID. Y la prueba o de te COVID. Traigo, o nos presentamos nuestra escuela. Constancia, ¿te parece? Pero después de que te la hagas, nada de... Antes de SIDA y ahora del COVID. Antes era la de VIH. Nos ahora la hacemos un día. Exacto. Te entregan el resultado y al otro nos vemos. Ya, y nos damos nuestros besos. Nuestros besos bien trenzados. Órale, va. Ándale. Ahí está. Pinche negro, dile algo, cabrón. Oye, güey, aliviándote, güey. No es que... Es fina de las lomas. Tú también ten tus alcances, güey. Ahí están las del Aragón. A mí me encanta. Sí, no te yo lo voy a desnegar. Tengo varias novias en las del Aragón, fíjate. Sí se ve, señora. Pipir is nice, fifi, de las lomas. Pero se ve que le gusta el suadero. Esta se ve que es... Eso sí. Sí, no. Eso sí, a mí también me gusta. Así que consuma mucho ribeye tampoco. Sí no, se le ve. Suadero. Es chacalera, Un jardinero sudoroso. A lo mejor. Hombre, dile que no, un chacal, no. No, sí. No. Todos hay que tener en la vida, sí. Todos en la vida con un chacal. Por lo menos uno. En el haber de uno, ¿no? Sí. Exacto. ¿Tú ya te divorciaste, verdad, negro? Ya, bueno, no firmaron. Así naturalito. Pero sí me separé de Fernanda hace ya año, 4 meses, fíjate, se fue muy rápido. Pero ¿sabes cuándo? ¿Cuánto duraste? 24 sí, años. Sí, está cañón. Sí, la verdad, sí, pero la familia sigue unida, mis hijas ya de 23, 22, una vive conmigo, Roberta, que es como vivir con dos amigas, ya, la otra vive sola, Camila, y con Fer, pues, una gran, sigue siendo mi manager en cosas distintas a las de Alex en lo más grande, ¿no? Lo de que es Televisa. Pero así, a mí no me comisiona las otras cosas. Las otras los pitches no. Comerciales, se los lleva la otra. A mí nada más me manda a la guerra. O sea, lo del Partido Verde. No, ¿cuál? ¿Qué Partido Verde?
¿No hubo? Uy, ya es una historia vieja. Muy vieja. Y es muy viejo. Oye, las tres, hasta la presidencial me tocó hacerla a mí. Sí. Todo normal. Normal. No, pero madre estaban ahí estabas tú conmigo. No, apoyando. Sí. Ella entonces es mi manager en cosas de mucho que son fechas. Y es divina, Fer. Y se llevan bien, ¿no? O sea, no, muy. No. Así nos llevábamos. De hecho, yo creo que yo por eso partí. Porque muy amigos, muy cómplices. Exacto, así como uno se puede odiar, nosotros somos demasiado amigos. Es que se vuelve fraternal. Sí, y ahorita nos llevamos. Exacto. Y ahora nos llevamos, y aparte somos socios en el negocio que tenemos, que ella creó. Entonces, vamos, hay una gran amistad y respeto, pero sí tomé para mí tomar el espacio de darme cuenta para dónde me llevaba la vida dentro de. Fue muy padre para mí este momento. ¿Y andas con alguien? Sí, hace 8 meses. De hecho, vive aquí a la vuelta. ¿No? Sí, vive aquí. O sea, de ahí vienes. De ahí también, Fifi. De ahí vengo, exactamente. Me gusta lo fino. Todo muy bien. Nos conocimos en el programa hace 3 años. Es la psicóloga que iba al programa. ¡Dale! Sí, ya ves que yo estoy dañadito. Dije, me voy a. Me voy a hacer una psicóloga hasta 24 horas. De planta. ¡Ah, qué bien! No, ya pasó todo esto. A lo mejor entonces ella se enamoró de tu caso clínico, ¿no? Te lo hiciste como muy interesante. ¿Sabes qué, querido amigo? Aquí sí, querido amigo. Aplicaré aquí la que estamos diciendo. Un chacalón, ella nunca andaba con. No había andado con un. Me dice, eres de barrio. Le dije, a huevo. Pero qué tal, chiquito. Evanestería, claro, Evanestería. Sí, porque ella es así también de alto pedo. Entonces dije, pues qué bueno, nada más bájate tantito para acá y somos este. Y vas a ver qué divertida te vas a poner. Y se ha divertido, sí, nos hemos divertido mucho. La verdad, volví yo a sentir también cosas padres. El romance, pues sí, es padre. Y yo sé que Fer también va a encontrar lo mismo y. Yo creo que todos tenemos derecho. ¿Pero la está pasando bien ella, Fer? Sí, la pasó mal, lo cual yo, la verdad, pues es algo que yo tomé la decisión. Ella con un gran valor lo afrontó. Yo trabajé mucho tiempo también. ¡Con tu psicóloga, güey! No, la otra terapeuta sí es la que tengo. Pero, no, sí, la verdad es que yo creo que son decisiones difíciles. No todo el mundo las toma. ¿No? Yo creo que hay que tener carácter y pues ser libre porque solo es una vida. Solo es una. Es una, ¿eh? No solo hay otra para decirle, pero le voy a echar huevos en la que sigue. Pero hacerlo bien, como lo hiciste, ¿no? Porque uno piensa que esta vida es como para ensayar. Estoy ensayando para luego hacer la otra. No hay ensayo. Es esta. Es una toma. Que además te va bien rápido. Claro. Cuando te das cuenta ya. No. Sí, ¿tú qué? ¿Tú estás casado? ¿Qué? No, yo ya no salgo más que en la tele. ¿Pero por qué no quieres? Porque te sobran. Te he visto varias. Pero sí, tienes hijos, ¿no? No, yo no. ¿Su primo Ariel? ¿Quién tiene tres? Pero no, ¿qué pasó? No me confundas, entre los perros hay razas. Sí, tienes razón. Pero es que Ariel es mucho más educado. Okay, es una gente. Él sí tiene hijos. Y es un gran papá. El gran papá. No, yo soy soltero. Por eso te estoy ofreciendo. Lo de la trenza. Sí, lo de la trenza. Como papá, Ariel Miramontes, mis respetos. O sea, sí. Les hace de comer a las criaturas, su sopita, los lleva. Eso lo inventó ¿cómo se llama? Lalo Espargaro. Que llegaba tarde, un poquito tarde, algún ensayo y decía, ay, es que les está haciendo de comer sopa a sus hijos. A sus criaturas. Ya se te quedó. Que si eres pareja de Lizzy Rodríguez, ¿esa es? No, se llama María Amelia Aguilar. Sí. Lizzy es otra, ¿no? No sé quién es. Sí, también es. Sí. Es María Amelia, que estén hoy, María Amelia Aguilar, y llevamos estos 8 o 9 meses. Muy, muy contentos, la verdad. Y ya con sus hijos y todo, grandes también. Pero cada quien vive en su casa. Sí, exacto. Como debe de ser. Que nunca lo había vivido eso yo, por ejemplo. Y Está padre, ¿no? Está muy padre. Pisa y corre y te robas la base. Sí, exacto. Oye, ¿quién vive? Y vámonos. Albertano, dice Xochitl Rodríguez. Hola, dile a Albertano que me mande saludos y nomás está que diga cuándo y nos vamos a echar un elote con chile y yo pago. Ándale. ¿Cómo dices que se llama? Xochitl. Oye, Xochitl, sí, gracias por el elote, por la invitación. Claro que sí, con mucho gusto. Nomás un favor, ¿podrías mandar
ahora sí que una fotografía de tu edad aquí, ¿cómo se llama? A lo que vienen siendo las autoridades competentes del programa, pues está bien para ver, porque de la vista nace el amor. Sí, ¿no? Manda a tus generales. Sí, oye, que pero no sus le harías ese. Eso no hay que hacerle el feo nunca a nadie. Bueno, un elote con chile no se le desniega a nadie. Bueno, sí, bueno, está bien. Tampoco te des tanto tu taco. A ver, pregunta a Go, que ¿por qué no le entras al teatro por streaming? Lo acabamos de grabar ayer. Fue una muy larga. Mira, el rollo está así. Ah, lo grabaron y entonces lo van a editar. Y mira. No es grabado. Lo que se quiso dar a decir el negro es de que... O sea, el pendejo soy yo. Mira, lo que pasa es que... A ver, yo lo explico. El productor, no los actores, a ver. Bueno, el rollo está, es que yo no creo... Bueno, sí creo del streaming, pero a mí se me hacía el streaming como explica qué es el streaming, por favor. El streaming es llevar el teatro a tu casa por medio de un dispositivo de la televisión. Exacto. Yo no estaba, ves en tu pantalla. Yo no estaba de acuerdo en esto porque ante la pandemia era poner un curita a una gran herida, el streaming. El teatro se ve mejor en el teatro siempre. Claramente. Siempre pues vivir la experiencia en todos los sentidos, ver la expresión corporal de los actores, ver la iluminación, ver el cambio de escenografía en vivo, es muy diferente. Pero bueno, debido a lo que estamos pasando, es un músculo extra el streaming para los productores, porque ahora vamos a hacer algo que se llama híbrido. Exacto. Híbrido es una parte presencial. Por ejemplo, ahorita traigo a los magos, los mejores magos de Europa, los presento este viernes, sábado y domingo en el Centro Cultural Teatro 1, y voy a hacer híbrido, que es que nada más puedo meter 500 personas por función pagadas y voy a hacer streaming a la vez. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, mañana grabamos tomas con 12 cámaras, imagínate. Ustedes que le saben, con cámaras 4K, estamos haciendo con cámaras 4K, con dolis, con grúas, grabando como se merece hacer con las protecciones debidas y luego lo vamos a transmitir en el horario de las funciones con público presencial. Va a haber dos alternativas. El público que vaya y la gente que lo quiere ver, lo vamos a hacer por Cinépolis Click, que es una empresa con una plataforma gigantesca que lleva haciendo streamings muchos años. No es de ahorita. A ver, espérame. Pero entonces, cuando hablas de híbrido, no es el mismo la misma obra que está viendo la gente presencial la que va a recibir en su casa. Es la grabada. No, es la grabada con protecciones. Pero ahora sí que los que saben de edición, va corriendo la obra completa y le va metiendo protecciones para que el público pueda ver sus acercamientos, las reacciones. Sí, claro. También lo que hicimos ayer fue el ensayo de las cámaras, porque el director de cámaras va diciendo... Porque luego se apendejan los directores de cámaras. Y además, si con Chris Cross no puede. Ahora imagínate, famoso Chris Cross. Y es que Adela, te digo una cosa, una comedia como A Oscuras me da risa en un streaming sin público es muy seco porque nuestro termómetro para saber que está funcionando son las risas. Sí. Entonces imagínate, así pelado, pues nosotros como actores nos sentimos muy extraños. Es el termómetro y como la comedia es de un ritmo y de un feeling que le llamamos timing. No, el texto no lo soltamos al mismo tiempo. No, en cada función. Y cada función es diferente. Totalmente. Claro. Y nos fuimos enterando aquí, porque aunque llevemos muchos años en el teatro, nunca nos había tocado hacer esto. Entonces, a mí yo, por ejemplo, odio las risas metidas en programas de comedia. Ah, yo también. Las se ven, se saben. Se sienten. Claro, se sienten. Es así como esa. Tú cállate, Tilingas. Pero aquí van a ser risas. Reales, que están en el público. Mira, hablando de esto, los teleteatros que también los hizo su papá muchos, que era hacer llevar obras de teatro a la televisión, se hicieron muchísimos teleteatros. Lo que estamos haciendo es un teleteatro, pero lo quisimos hacer bien hecho. No le estoy atirando a nadie más, pero eso no, de... como aquí, ¿verdad? No, pero eso. A ver, eso de poner una cámara amarrada en full para ver una obra de teatro. No, queríamos hacerlo chingón, meterle protecciones, meterle grúas, meterle dolis, para que el público, y aparte tenga un audio maravilloso, reacciones de las caras de ellos. Sí. Entonces, vamos a hacer el streaming, de Oscuras me da risa, también del Cuarentenorio. El del Cuarentenorio también. También de Hoy no me puedo levantar. ¿A partir de cuándo? Mira, eso lo vamos a soltar el 12 de diciembre, ya hay fecha. Hacemos el primer streaming. El primero de Oscuras me da risa. Ok, y del Cuarentenorio. Imagínate. Es lo que, ya, tengo ganas de anunciarlo y no tengo ganas de anunciarlo. ¿Por qué? Porque el boleto presencial cuesta $1,200 y el del streaming vale $150 y lo pueden ver 10 y lo pueden, eres mi socio, y lo pueden ver por 150 pesos.
10 personas en un dispositivo. Sí. O sea, efectivamente, sí. Voy. ¿Por qué no? ¡Oh, cielos! Alejandro, no lo puedo creer. ¡150 pesos! Oh, ¡qué barato! ¡Cielos, será divertido! Pero te recuerdo que eres socio y vamos a ganar mucho menos. La cara. ¿Todos son socios, Go? ¿Van socios no, en no, esta? No, aquí en esta van ellos. Y en, okay, la, en el otro voy socio con mi sueño, con los más cabrones. Ah, ok. Pero entonces, sí, lo del streaming es... pero fíjate, me animé porque... ¿No le sale? Mira. Mira, a ver, no, yo no sé ni si le salga ni en el streaming ni en el presencial. Mira, pero, pues, estás dando chamba, güey. Eso es de aplaudir. Se oye muy, muy fantasioso, pero te lo juro por Dios que muy prefiero... Muy romántico. Prefiero perder trabajando que perder en mi casa. Prefiero perder con la bolita de la ruleta corriendo, de que igual cae en el seco, ¿sí me entiendes? Y que haya una oportunidad de ganar. Pero bueno, también el streaming es darle la oportunidad. Por ejemplo, las obras de teatro no vamos a ir de gira a Marabatío ni a Tuxtepec. Exacto. Entonces, hay muchos pueblos que nunca van a poder ver el teatro. Entonces esta es una... Y otros países es un que no público, pueden venir. Es un público olvidado que es por el streaming eso. Van a poder... Por ejemplo, gente de Argentina que sigue a Albertano. Tengo unas fans de Argentina bien guapas, ¿eh? Pues es que eres bien famosa. No, no es Argentina. La tienes aquí en la Buenos Aires, aquí. ¡Ah! Es en la Buenos Aires. No es en la Argentina. Las mías sí son de Palermo. De Palermo. Las son de las doctores, güey. Es aquí en la Buenos Aires. Pero aparte sí es darle trabajo a toda la gente, los teloneros, los escenógrafos, taquilleros, gente que vive del teatro, el esfuerzo de Alejandro. Que se la están pasando muy mal. Porque ellos cobran por evento. Ahora, me imagino que los actores también pues están... Pero mira, tenemos una cosa. Cobrando menos. Totalmente. Tengo que agradecer a ellos, a todos de mis elencos, todos se bajaron el costo. Fue algo padrísimo porque desde ellos... La gente de publicidad, de medios, de espectaculares, de vallas, de televisión, de radio, pues tenemos que jalar parejos, pues sí, ir codo a codo para salir adelante, porque si no, ¿cómo podemos reactivar esto? Entonces, pues es importante reactivar ahorita y que el público nos visite y que sepa que hay confianza para visitar los teatros. Y sobre todo que sepan que van a ir a un teatro seguro, porque como dijimos al principio, estamos sanitizando con unas máquinas traídas desde... ¿Dónde las trajiste, güey? De la doctora. De Houston, Texas. De Estados Unidos. Bien preciosas. Así llegan como los blockbusters. Estos blockbusters. Cazafantasmas. Sanitizan bien bonito. Te ponen la pistola en la entrada. No, de veras, así con sus trajes y todo. Y además, no hay butacas adelante. Es un asiento, sí, un asiento no. Un asiento. O sea, están bien cuidadas. Dijiste el otro día que quién te dijo que es la mejor forma ahorita de ir al teatro porque tienes a tu vieja lejos. ¡Tienes un metro! ¡Claro! Porque aunque vayas acompañado, tienes que... No te chingan las palomitas, tu vieja. Exacto. Oye, ¿venden comida? Sí. Todo empaquetado. ¿Tienen los dos teatros? Al alto vacío. O sea, sí ha sido un regalo. Los dos teatros. Y pues, pues sí, se pueden ya sentado. No, sí. Te lo quitas tantito y a la gente. Mi hijo, por ejemplo, fue a ver la obra, mi hijo, y el güey pues agarra y todo el tiempo con el cubrebocas se compró unas palomitas gigantes y se las fue comiendo una por una. O sea, nunca se puso el cubrebocas. Claro. No, pues sí, nunca se lo puso. No, claro. La gente sí se ríe. Fue raro para nosotros desde el escenario voltear. Estamos y acostumbrados. Ver tanta base. Aunque es una obra que no rompe la cuarta pared. Esta obra no, el tenorio, pues hace todo. ¿Qué es romper la cuarta pared? Que es hablar con el público, ¿no? O sea, en las tres paredes y luego... ¡Ah, un rompimiento brechtiano! ¡Ah! ¡Por Brodsky y Stanislavski! ¡Vieron, hombre! El único que rompe... ¡Todo lo que da! Oye, si vieran cómo Ariel Miramontes es culto, en verdad, un día invita a Ariel. No, yo... Invita a Ariel y en verdad te vas a decir qué onda con este güey. Pues de una... Oye, pero ¿qué estudió Ariel? ¿Lee mucho Ariel? No, lo que pasa es que ese güey sí está estudiado. Sí. Él es licenciado de Artes Dramáticas en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ah. Leído y escrito. Sí te sabe. De Bertolt Brecht, de Shakespeare. Hizo muchas obras clásicas como actor de... Todo para acabar de pinche Bertolt. Haciendo vodevil. Sí, mira, este acabar haciendo vodevil. Exacto. Mira, ahí está. Ahí está. En otra vez Lalo España llega el cuarentenero Lalo España, así mi mamuco. Le digo, ¿por qué llegas tarde, güey? Es que vengo de mi clase de actuación. Y le dice Julio Alegría, tanta pinche clase de actuación para venir a decirle peradas con tu Márgara Francisca.
¡Miren al negro, güey! Terminamos así de saltimbanquis. Un día se voltea y me dice, Adela, pues ya ves cómo es de repente. No, sí, ya me dice. Bueno, les voy a hacer una pregunta a cada uno de los miembros. No se iba poniendo una chinga a todos. Y me voltea y me dice, a ti no te pregunto quién es el benemérito. Porque en un Big Brother no supe. ¿Tú estabas presión. En ese Big Brother? No, estaba Vero Castro. De todas maneras, pero puta, como no lo olvido. No. Me quedé caído. Pero fue muy bonito. Muy bonito. Les hice una a cada una que tuvieran. Sí, me acuerdo perfecto. Sí, porque me dijeron, ahí, de bote pronto, me dijeron, sí. A ver qué le preguntarías a cada uno, ¿no? Entonces ahí voy y le digo, no, a ti, por supuesto, negro, no te preguntaría quién es el benemérito. Pero sí sabías, ¿verdad? No. Ya después de un tenorio y burlas de mis compañeros, 8 meses de Rolling Gags, Benito Juárez. Te lo tuvo que aprender. Pues sí, güey, ustedes sí, me jodieron. Claro. Suché al negro, Pilingas, para que le dé un trago, llegue a este, que me da pena. Que lo no, quites de cuadro. Salud, Alberta. Dale, salud. Ah, bueno, si tú. Si oigan, tú. Hay un desmadre aquí en el chat. ¿Alguien lo está siguiendo? ¿Por qué se están? Ya me mentaron la madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Explíquenme. Ah, jale. El video que puso Maca, el audio del que daba el comentario que apoyaba al maestro que insultó al maestro. Ah, sí, sí. Ese, según. Ay, ¿qué quiere conmigo? ¿Réplica? ¿Qué réplica de qué? Pues ya la tuvo, ¿no? ¿Yo qué, cabrón? ¿Qué quieres replicar? O sea, ¿yo qué, güey? ¿Qué te está molestando? Tú avísanos. Le echamos montones. Réplica al borrego. ¿Yo qué? Es que pasamos un video de un maestro que maltrató a uno de sus alumnos. Un maestro universitario, sí. ¿No? De ingeniería, sí. ¿No? Pero le dijo que no tenía cerebro. O sea, peor que a ti ni te pregunto quién es el benemérito. No, lo maltrató. Sí, ¿no? Sí. Y entonces, pues pasamos ese video nosotras en la radio y dijimos, pues que no, que eso no está bien, ¿no? Y que además ahora, pues como todo es Zoom, pues todo se evidencia, ¿no? Claro. Que se les olvida que es Zoom y que ahí está y que entonces, pues cualquiera lo puede retomar. Y entonces salió un cuate que parece ser que es influencer, ¿no? Yo no lo conozco. ¿Se llama el borrego? ¿Se llama el borrego? No es el borrego pero Nava. Pero no es el borrego Nava. No es el borrego Nava. ¿Influencer? Pues que sí, dicen. Y entonces salió a decir que él apoyaba al maestro y que ahora sí, que ay, sí, pobrecitos los muchachos, no se les puede decir nada. Pues se puede bloquear ya. Sí, ya. ¿Yo? Pónganle bloquear. Pues es que... Pero pues yo qué réplica le voy a dar, güey. ¿Yo claro. qué réplica le voy a dar? No, pero una cosa es decirles algo y otra cosa es ya es maltratar a las personas. Oye, ¿por qué? Violentarlas, no. Hacerlas sentir menos indiscriminados. Claro, no. Eso no está bien. No, creo que acaban de enjuiciar a una profesora de primaria justamente porque le buleaba tanto a la chavita que la chavita le dio su parálisis en su carita. No, y le cobraron 60,000 pesos de multa por andar molestando a la chavita y creo que hasta prisión fue a dar. No me hagan mucho caso. Pues es que sí. Oye, no, claro, un mal maestro que sí. Te exhibe delante de tus alumnos, o sea, pues te deja marcado. Te deja marcado. Sí. Y que también, el respeto del maestro a los jóvenes, y también hay jóvenes que pueden ser muy, muy rebeldes, no respetan también exacto, a los maestros. Que tampoco se pase de pistola la casa, a los chavos, ¿no? Sí, también. Por eso, pero no pasar al maltrato. Pues. Pero además, ¿quién tiene que poner el ejemplo? Pues sí, el claro, maestro. El adulto, no, desde nuestras casas. Y yo te voy a decir una cosa. Si tú, como maestro, le haces un daño psicológico a un alumno, el niño Dios llora. ¿Quién dijo eso? Pues sí. ¿Serio? ¿Quién dijo eso? Mateo. Ah, bueno. Ah, no, si lo dijo Mateo, está en la Biblia. No, Irving Mateo, mi primo. Oh, okay, Irving Mateo. Oye, dice Esmeralda Rivas, Adelita, hazme caso, dile que me mande un beso sepsi hasta Cuautla, Morelos. Esmeralda Rivas. Aquí no le pedimos nada a las argentinas, dice. ¿Va a haber streaming en Cuautla? No, a mí me gustan, no me gustan las argentinas. Bueno, sí me gustan las argentinas, pero también me gustan las de Cuautla. ¿De dónde dices que? Sí, de Cuautla. Cuautla también. No, yo soy de, yo no vivo en Morelos, bueno, vivo en Morelos, no soy de Morelos, pero me encantan las morelenses. Cuautla está en Morelos. ¿Eh? Sí, Jojutla también. Sí, me gustan mucho las de Cuautla. Las de Cuautla. Las de, ¿cómo se llama? Jojutla. Todos los pueblos circuncidados de por ahí.
que Jutepec, que Yautepec. Yo te trabajo muy bonito toda esa área. Te trabajo muy bonito. Cuernavaca, todos sus municipios. Que me platiquen de Aileen Mujica, no sé quién. Ah, no, ya. Ya le llenaron el burbuche de piedritas. ¿Cuándo viene? No. Ah, no, pues si viene ahí. No, viene tú, viene. Cuenta a ver, va rápido. Porque a mí nunca me gustan esos chismes, pero pues hay que decir lo que sí, pero has dado 36 pues sí, entrevistas de bueno, eso. Bueno, el rollo es que... ¿Este? ¿Tú? Ah, o sea, yo no me enteré. No te enteraste, pero sí ha sido un muy buen chisme. A ver, viene. Aileen Mujica era mi doña Inés en el cuarentenario cómico. Lindísima, súper profesional. Llegó con el libreto aprendido. Y guapa. Guapísima. Muy guapa, muy guapa. Súper, muy buena actriz resultó. Todo súper bien. Entonces, hicimos dos semanas y en la segunda semana me manda a llamar al camerino. Me dice, oye, necesito hablar contigo urgente. Le digo, sí, dime, ¿qué onda? Me dice, no, ya no te voy a decir. Ah, suave. Al día siguiente, necesito hablar contigo. Y no me decía nada. Y entonces, saliendo del camerino, va y le dice a Germán Ortega, un masca brother, le dice, oye, fíjate que tengo que tomar una decisión muy importante en mi vida de trabajo. Y Germán, ah, pues chido, ¿no? Pasó el tiempo. Cada lunes se regresaba a Miami a ver a su hija. Entonces, pasa el lunes y el martes en la mañana me habla por teléfono llorando que el lunes la habían secuestrado. Un secuestro express. Dije, no manches. Ah, mi micrófono está. Ok. Un secuestro express. Entonces, pues me empezó a contar y yo muy preocupado. Dijo, oye, ¿en qué te ayudo, güey? No manches. O sea, me dice, sí, es que salí, pedí un Uber, nunca llegó el Uber, salí con mis maletas a Polanco y tomé un taxi en la calle y me subieron al taxi y me trajeron paseando 3 horas. Dijo que le habían secuestrado 3 personas y que la estuvieron paseando, sacándole dinero a las tarjetas de crédito. Yo preocupado, yo, oye, pues yo conozco gente, te puedo ayudar, ¿qué hacemos, no? Y bueno, agarra y me dice, bueno, pero llegué al aeropuerto. Le digo, pues tu vuelo era a las 6 de la mañana. Sí, me dice, digo, te secuestraron a las 4:30. 3 horas no me da y tienes que estar en el aeropuerto 2 horas. A ver, espérate, güey. 4, no. Pues bueno, no checa, no bueno, te da. Ahí empezó mi suspicacia. Ok. Esa checa palabra, la palabra, sí. Suspicacia. Muy bonita. Entonces, no. La suspicacia empieza cuando le dije, ok, llegaste al vuelo. Yo le seguía creyendo, ¿eh? Le digo, ¿y tu pasaporte? Ah, me lo dejaron los ladrones. ¿Y tu teléfono también? ¿Y el boleto de avión también? Ah, pinches ladrones tan lindos, ¿no? No, está bien, le creí. O sea, toma tu pasaporte, toma el teléfono, habla sí. Tu casa. Bueno, entonces, y a las 6 de la mañana le marca a Germán Ortega ya para despedirse. Y le escribe llegando a Miami, ella a las 11 ya llegué. Y entonces le dijo, oye, Aileen, pero... ¿Qué onda? O sea, necesito que me suplas 2 semanas en México porque estoy muy nerviosa. Mi papá me quitó mi pasaporte y no me deja regresar a México por seguridad. Hasta ahí le seguí creyendo. Le dije, bueno, un favor, no le digas nada a los medios porque cuando llegues tú, pues si está la suplente, no pasa nada. Dice, no, es que sí le tengo que decir a los medios porque mañana entro a un programa de televisión. ¡No! ¡No! O sea, le dije, ay, ya me encabroné. Le dije, oye, a ver, ¿cómo que entras a un programa de televisión? Sí, le digo, ¿te lo da un día para otro el programa? Sí, hoy en la mañana me habló el presidente. ¡No! Me habló el presidente de Telemundo, como me vio muy nerviosa, me dio el teléfono, el programa de Suelta la Sopa o esa madre. Sí, sí, sí. No sé cuál sea, pero... Y... Sí, es uno de... Pues ya no, no le creímos. Pues ya no le creímos, ni más y... Es que mira, por educación teatral se dan por lo menos. Pero además ya tenías días. El antecedente que estuvo 3 o 4 días diciéndote quiero hablar decir contigo. Algo. Le dijo a Germán que tenía que tomar una decisión importante en su vida. No, los secuestradores divinos que no le quitaron el teléfono ni... Oye, tan fácil que hubiera sí. Sido hablarlo. Me lo dice de frente, digo, órale, va, te subes. Exacto, no pasa nada. Claro. Tú hubieras agarrado la onda, le hubieras dicho, ya, ándale, vete a hacer tu trabajo. Y sobre todo en el teatro, que es algo en vivo, el teatro no lo puedes dar a menos es muy que estés exigente, muerto. Pero deja de eso. O sea, tienes que estar, porque no hay obra. Es bien. La doña Inés quien hace. Claro. Es la única mujer. Sí. Pero viendo la situación de lo que está, apostó a la ciudad, tapizada con la cara de la señorita de publicidad, espectaculares de vallas, vestuarios que me hizo gastar 3 vestuarios diferentes y para que se vaya así, el respeto a sus compañeros sí, del ensayo de 2 meses no, se la jaló, sí, no. Pero bueno, que Dios la bendiga, adiós. ¿A ti no te gustaría ser un día doña Inés? Sí, invítame. ¡Métela, güey! ¡Métela! Se me sería bien chido la... ¿Verdad? ¡Métela, güey! Se agota el teatro. Mira, pero fíjate, antes tenía a la Saldaña, que era la micha de Arela. Sí, la micha, sí. Que la Saldaña es bien talentosa. Divina. Ella hacía a Brígida, que era la compañera... Pero ahorita está enfermita y no pudo hacer a Brígida. Sí.
Pero la ventaja que tiene el Tenorio Cómico, que como es revista, si falta uno, no pasa nada, claro. Si se pueden suplir. ¿Cuántos hay en escena en el Cuarentenorio? 14. ¿Y en A Oscuras me da risa? Siete actores. Pero Benito Castro también cuenta. Sí, claro. Sí, pobre. Oye, ahora, obras más grandes. Pues mira, más, Jesucristo Superestrella, yo no me puedo levantar hasta el año que entra. Yo te voy a platicar una cosa que estábamos haciendo en el Teatro de los Insurgentes, una producción magistral de Alejandro Bautina Galindo y el Claudio Carrera, la de Sugar, ¿sí? Ah. 7 contenedores que vinieron desde Argentina y era una superproducción impresionante. Bailando y cantando Ariel Miramontes. ¿No lo viste? Pero de eso no... De esto no, no espérate. Oh, es que siempre me presiona. Bueno, espérate, cabrón. Mi mamá, pues es amigo el Miramontes. Luego, ¿por qué odias a Albertano? Digo, luego Ariel, ¿por qué habla? Lo que yo me quiero dar a decir es de que atrás era un hormigueo de gente, Adela, que no te puedes imaginar, entre peluqueros, zapateros, maquillistas, vestuaristas, tramoyistas, utileros. No. Aquí no necesitamos tanto, porque nomás somos 7 actores sin cambios escenográficos, sin cambios de vestuario. Nosotros mismos nos peinamos nuestros pelos. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Pues sí, sí, claro. ¿Qué te echas polvito y...? Que ya no. Él se refiere al Ángel Face de Pumón. No, pero ¿sabes qué? Que aquí, fíjate, siendo 6 o siendo 7. 7. Pero aquí sí es gravísimo que no venga uno aquí rompe todo. Entonces, no sé. O que si le comida a uno de estos, ya valió. Sí traemos ese rollo. ¿Siempre hay suplentes? Mira, a este nivel, si alguien llega a la obra y no está Ariel o no está Raúl, pues dicen no. No que quiero verlo. Las entradas, sí, pues. Sí. A ver, hijos de su tal, es cierto, la gente va a verlos a ellos. Sí. Y sí, eso que decías tú, negro, al teatro vas aunque te estés casi muriendo. Con el acta de defunción tienes que faltar. O sea, eso no todos los actores tienen esa disciplina. Por lo mismo no lo aceptan. Están más acostumbrados a la tele. Los que no lo hacen no son actores y punto. Bueno, yo no quería tirar tan duro, pero ya que estamos en eso, pues sí, las bases están ahí, ¿no? Los actores se hacen en el teatro. 2 horas antes. Eso lo debes saber Ariel muy bien. Sí, efectivamente. Es como el ballet para la danza. Es la técnica donde se perfecciona lo que viene siendo las artes escénicas. Exacto, muy bien dicho. Oye, pero es que Albertano ya está muy cañón. Salen de Pequeños Gigantes y esas cosas. Pues mira, yo como su manager te quiero decir que está posesionado. Ahora, gracias a Dios, en la pandemia tuvimos mucho trabajo de muchísimas empresas privadas. Diles lo que te dijeron en Televisa, que soy galán, güey. Diles. Espérate, es que esto es increíble. No, sí es creíble. Díselos, güey. Hicieron un focus en Televisa para saber quién eran de los galanes de Televisa, hablando de Araiza, de Alexis, o sea, Ayala, de Colunga, de Cepedas. El Eric Elías. Exacto. ¿Y salí galán, tú crees? Salió en segundo lugar de galanes de Televisa. ¿Segundo lugar? ¿Quién le ganó? No puedo decir porque se enojan allá. No me acuerdo. ¿Quién te ganó? No había lugares. Hasta donde yo me sé. O sea, el focus fue galán. Sí, pues es que chacalón. Para que vean. Es que el brinco es el brinco. Los de tez humilde. Luego los güeros de Ojo Azul no son tan buen brinco. Pero ¿qué tal mi negrito? Que actor y superconductor. Sí. Oye, ¿cuánto llevas en Hoy, negro? Ahí 13 años. 13 años. ¿Y estás contento todavía? Sí, fíjate que sí, he pasado de todo, pero ya ves, tú me conoces muy bien y creo que la gente me vibra tal cual. Yo, cada productor que he tenido, yo luego apoyo. Así me educó mi papá y mi mamá, apoyo al productor. Soy muy de equipo, muy de producción. Yo no doy problemas, ¿no? La verdad. Y se lleva muy bien con todo mundo te llevas muy bien. Sí, porque además me adapto, pero soy porque muy feliz adorable, porque entro a la casa de las... No da problemas de nada. Entro a la casa de las señoras y me toman como su hijo, los hombres como su carnal. ¡Ora! O sea, ¡ora su hijo! ¡Su hijo! ¡No te hagas el joven! ¡Ora! Las señoras te ven como jardinero y te quieren tirar. Me dicen, negrito lindo, ¿cuándo me despedas la cotorra? Y yo digo, cuando quiera, señora, le hago sus trenzas. Atiendo todo tipo de cotorras, tú lo sabes. No, pero ¿qué las tipo señoras de cotorras jóvenes hay de todo te tipo han de ver de como cotorras. Su sugar daddy, ¿no? No, pero azúcar negra, ¿no? Sugar black. Ah, no. El azúcar moscada. Moscada.
O Piloncillo Dari. Ay, ay, ay. Dice Lali Rivero, Ade, qué programón. Negrito, te amo y admiro desde siempre. Que Dios los bendiga. Equipo de Saga, son lo máximo. Lo máximo. Eso ya lo inventó. Eso ya lo inventó ella. A ver. Ahí está, dice. Abuela, soy tu nieto. Equipo sí, cierto, Saga, sí, son cierto. Lo máximo. Y luego dice, qué guapos los cuatro. Oye, ¡marro! No manches, Adelita, ¿poco puedes? ¿Puedes leer esa letra tan chiquita? Sí. Para que vea lo que es tener buena vista, fíjate. Oye, ya se ganó dos boletos del teatro, esa que dice que... ¿Lali Rivero? Ya está, Lali, bien. Dos boletos para Larry Rivero. Ya estás. Lali. Lali. Lali, y también para Larry. ¿Cómo va lo del WhatsApp? Ya estamos. A ver. ¿Del negro del WhatsApp cómo va? Ponga el de bien. ¿El negro del WhatsApp? Pónganle 55-14-87-1801. Lali Rivero, mándanos tus datos para que... Bueno, igual voy a regalar 5 accesos por streaming para ¿cómo se llama? Para Los Magos, que es este viernes a las 8:30 de la noche, el streaming por Cinépolis Click. Ah, buenísimo. Entonces te regalo 5 accesos. 5. Para Los Magos. Sí. Bueno, Alejandro, platícanos un poco del show de Los Magos. Si quieren verlo a Los Magos, tienen que hablar al WhatsApp ahorita. Sí, hay dos opciones de Los Magos. Es verlos por en vivo en el Centro Cultural Teatro 1. Todavía hay boletos. Estos magos los traigo de Europa. Son los 5 mejores magos de Europa. Están gruesos. Desaparecen en un helicóptero en escena. Imagínate. ¿Pero siempre trabajan juntos o qué? Sí. Ok. Hacen su show. Un productor junto a los mejores magos de Europa. Ah. Hizo un show. Así como ilusionistas. Esto se llama Champions of Magic. Sí. ¿Lo pronuncié bien, amigo? Muy bien, hoy me tocó entrevistarlos. Así como cuando se juntó Dulce con Rocío Banca. Ah, sí. Pero el rollo es que hacen ilusiones muy grandes. Sí. Desaparecen un helicóptero en escena. Son escapistas en el aire con... No, y hay un una ilusión, bueno, un truco que es un tanque lleno, que lo hacía Houdini. Y lo amarran con pesas y todo, y se escapa. Bueno, esa producción la tengo desde hace 7 meses en México, porque los iba a presentar hace 7 meses. 10 contenedores los tenía guardados 7 meses. Imagínate la ¿Y lo grabaron? Apenas. Va a ser este fin de semana. Está en el Centro Cultural Teatro 1. Presencial y streaming. Este fin. Sí, ¿en dónde? Sí. En el Centro Cultural Teatro 1, antes Teatros Telmex, en Cuauhtémoc. ¿Y qué es? Es a una cuadra de Televisa. Sí, Chapultepec. Exacto. Cuauhtémoc y Avenida Chapultepec. Exacto. Okay. No se lo pueden perder, entonces, está bien bonito. Este fin. ¿Dónde compran los boletos? En Ticketmaster. Ok. Para el presencial. Y el streaming es en Cinépolis Click. Y también en la taquilla los pueden comprar. En la taquilla del teatro. No, por streaming. Te regalo 5 presenciales. ¡Órale! Abuela, soy tu nieto. ¡Ese es go! 5 presenciales y, ¿qué dije? 5 para streaming. Y 5 para streaming. 5 y 5 para los magos. Pónganse pistolas para que se ganen sus boletos. Negrito, que le mande saludos a Roberto Lepe. Roberto Lepe, hermano, un abrazo muy grande. Norma Musali, porfa, Raúl y Albertano, mándenme un beso sexy a mi mamá Lupita. Tiene 80 años. Y a veces es mi target. Y está fascinado. Lupita, besos. Moisés sexy. Navarro, Lupita, Negrito. Eres mi straight crush. Mándame un beso tronado, dice Moisés Navarro. Moisés, te mando muchos besos. ¿Qué pasó? Besos. También despeño pericos. ¡Ah, caramba! Moisés, cotorras y pericos. Despeño todo. No, ¿Has tenido algún...? Sí, cuéntale. Con dos pedos. Ellos dos son pareja. No, cuenta, por favor, sí. No, 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 familiar. No. Sí. ¿Te han tirado la boca? ¡Él no cuenta! No, pero no de nada. Una onda gay. Ver, cuando éramos y nos íbamos de fiesta en hace mucho tiempo, mijos. Entonces, el señor llegó a un lugar donde una Verónica Castro. ¿Estás seguro que vas a contar eso? Lucía Méndez. Era un show de travesti que lo hacen muy bonito, muy divertido, como Francis. Francis, famosísima. La ilusión hecha mujer. Francis. Que su papá era el representante de la Francis. En ese tiempo. ¿No se vio Francis? Yo creo que sí. ¿Y tú te das a la Francia? No, yo veía. Pero creciste viendo a las travestonas. Sí, fíjate, en los camerinos veía cómo se escondían aquellos. Oye, era un super show el de Francia. Maravilloso. Divertidísimo. Super show. Divertidísimo. Yo me acuerdo porque iban mucho, ¿sabes a dónde? En vivo. Y yo trabajaba con Rocha. Con Rocha. En el Blanquita se presentaron muchas veces.
Buenísimo. Sí, buenísimo. Fue buenísimo. El primer show travesti que hubo en México. Y cuidadísimos ellos, no, ellas. No, eran imitadores, pero buenísimo. Y ellas guapas. Mi papá y Francis los traían a ellos, pero... Y la Francis hacía sus stand-ups bien divertidos. Te digo, bien divertido. Hacía stand-ups maravillosos. Sí. Oye, pero entonces te tiró la onda una de ellas. Este... Lucía Méndez. En una peda nos dimos unos besos, la Lucía Méndez y yo. Claro, tenía que estar en el currículum, sí, la Méndez. La Méndez, claro. No, y yo dije, oh, la Méndez. Y ya cuando estábamos entrados, ya me dijo, no, tú relájate. Y yo pedí, ay, nada más termino y te parto tu madre. Pero nada más que termine. Pero primero termino. Nada más termino y te rompo la madre. Estás preso. Pero yo tengo que decir que ellos dos no pierden oportunidad para agarrarse sus manos. ¿Sus partes? Sí. Por eso muchos años de amistad. Se agarran, se van a jugar golf. No seas celosa. Acapulco. Ya estoy hablando como tú. No seas celosa. Se van a Acapulco juntos a jugar golf. Pelotas de golf. Pues jugamos golf. O sea, ¿son íntimos? Sí, es mi mejor amigo, desde hermano. Desde hace muchísimos de toda años. Él es hermano mío, o sea, Armando es mi hermano, pero pues hay hermanos de vida. Claro. Todos tenemos forma. Y este es mi mejor amigo. Hemos pasado muchas, muchas las buenas, cosas. Las malas, las peores y las mejores. ¿Son de la edad? Yo le llevo 6, 7 años. Ok, ok. ¿Tú le llevas cuánto? 7. Yo tengo 54. Yo 49. ¿Y tú, Albertano? Albertano tiene 37. Mis huevos. Los personajes pueden tener la edad que uno quiera. Y Ariel. A huevo. ¿Y tu primo Ariel cuántos tiene? Ah, no sé, pregúntele, güey. Pero además no solamente pueden tener la edad que tú eliges la edad y así se quedan en esa edad toda la vida. Mira, Chabelo no tenía la edad. ¡Claro! Chabelo era un niño de 7, 8 años. Cepillín lo tenemos en el cuarentenorio. No, es que divertido. Ah, ya me dijeron que está muy bien Cepillín, ¿verdad? Y que con esta... se retira, ¿no? Sí, súper señor. O sea, ahora sí es la última y nos vamos. Es un tipazo, sí, sí. Pero luego dicen eso y ya ves el Vicente Fernández cuántas veces se estuvo de despide y que está, que se va y se va y se va y no se ha ido. Oye, ¿tú no cantas, Alberto? Yo canto bien un montón. A ver, cántanos. Ay, no, qué pena. Canta. Canto al pie de tu ventana pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. ¿Qué hubo? ¡Oh, no! ¡Vámonos! Eres un estuche de monerías, el Albertano. Canta, baila, actúa, hace tru, actúa, tru, tru. Actúa. Que ahí en el Sugar me hacían tomar clases de canto diario hasta los días que había función. Y de tap. Hasta esos días también. Sí, también. Y la garganta no se te acababa lastimando. Y yo decía, ¿por qué a los otros no los ponen? Bueno, Ara tampoco. No, Ara también tenía que tomar clases. Es afinado también Ara. Es que era Ara de la Torre y él en Sugar, los dos. Se vestían de mujer. Oye, que Arad va a estar en lugar de... De Cándido Pérez. Pérez. Sí, señor. ¿Sí? Le entregó la bata ya. Ortiz de Pinedo le entregó la bata. No, va a ser el nuevo Cándido Pérez. O sea, sí, el mismo Cándido. ¿Cómo a remake? Ver, le entregó es la bata. Vez que yo sé algo y tú no. Es la primera no, vez. Y te voy a decir por qué lo oí. Porque salí de la radio, creo que fue hoy... Y estaba prendido la frecuencia del pelón de René Franco. René Franco. Y entrevistó a Cándido Pérez. Y sí, eso bueno, ya lo sé hace mucho, ahora sí que lo dijo Adela, yo no lo dije Arat. No, pero lo dijo Cándido. Le entregó, yo creo que es un gran acierto porque Arat tiene todas las características para ser un buen Cándido Pérez. Va a ser lo mismito. Van a grabar todo, pero Cándido Pérez... Pero lo iban a hacer así como teatro, ves que tenían su público. En vivo, Cándido. Tenía esa gracia, ese programa. ¡Boñacota! Pues, a ver ahora, ¿no? A ver ahora cómo les funciona. Es que también la comedia ha cambiado, ¿no? Entonces yo creo que le van a dar su tropicalizada. Claro. Sí. Pero lo divertido del Cándido Pérez es que tenía su público en vivo. Sí, entonces era como lo que hicimos del streamer, medio teatro, medio programa. El híbrido que le llaman, el híbrido que le llaman. Híbrido. Comedia de situación. Que le llaman. Exacto. Es comedia, lo que viene siendo. Lo que te viene siendo. Situación, ¿no? Pastelazo. Sí. Es comedia más abierta como como la de los domingos de la familia. No, que son todos una familia. Jorge siempre fue así una comedia muy pura. Sí, ¿no? Muy blanca, muy blanca. Chiste, sí, muy blanca. Chiste blanco. Caricato, sí. Para toda la familia. Pero Arat es de ese tipo, ¿no? Sí. También, ¿sí? Yo creo. Sí. Sí. Pero sí, la comedia, pues también ha evolucionado. Muchísimo. Es lo que sé, exacto. Sí, sí, sí. Ahora, de repente, pues hay cosas que funcionan, hay cosas que no. Porque todo la es más gente rápido. Es más exigente, es más rápido. Todo también es más... la tragicomedia funciona mucho, ¿no? Oye, negro, y tú, pues, tú,
tú eres de teatro, ¿no? Tú eres actor, pues. O sea, a ti te encanta. Me encanta. El teatro, la verdad, aparte del teatro, la historia, digo, con un papá tan exigente, sí, como era mi papá, sí, y luego realmente uno cree que haces un protagonista. Cuando dice Cadenas de Amargura, yo juraba y dije, voy a protagonizar siempre. Qué buena telenovela, ¿eh? Sí, buenísima. Aquella no dejaba de llorar. No, Daniela. No, por lo que le hacía él afuera. Daniela, qué bárbara, qué manera de cómo llorar. No, estupenda actriz. Y aparte, pues sí, como era bien intensa y yo la hacía sufrir de afuera y adentro. Entonces, pero bueno, fue. Hicieron una obra de teatro juntos, que eran Cadenas de Dulzura. Sí, Cadenas de Dulzura. Y ellos dos y la productora era Carla Estrada. Y viajaban separados porque se enojaban. No, después que nos enojamos. Se encabritaban y entonces se separaban. Ah, pero éramos dos personajes, nos veíamos hasta que estábamos en escena. Eran dos personajes en escena. No, pues es que Dani y yo, la verdad, tuvimos una historia muy padre. ¿De romance? Duró 5 años, sí. Nos íbamos a casar. Era novios, iban a casar. Adela, por el amor de Dios. ¿Qué no ves, te ven notas? Pues hace 30 años esta historia. No, sí, claro. Pero era el morbo mucho de la pareja. Ah, ok. Y el morbo de que era la pareja y también éramos pareja, pero también era novio. De que ¿y la pareja sufrir? Peleada. Sí, bueno, yo le toqué en mi época más borrachito también. Y luego ya es de carácter fuerte, bien posesiva, celosa. Y luego yo no me dejaba. Y entonces, pero nos quisimos mucho. La verdad es que fue una historia, yo la quiero es muchísimo. Muy linda, es muy linda. Pero bueno, si las novelas de repente, tú crees que vas a seguir protagonizando y de repente no. Luego hice cine, el que había, y de repente. Se acabó ya con hijas, yo con mis hijas chiquitas. Un día me quedo sin trabajo, que es muy de esta profesión. A veces hay, a veces quedarte no, sin trabajo, no tener un quinto. Fíjate, me metí rápido, me meto a la iglesia, donde yo ya iba a un grupo de AA. Ya iba yo a ese grupo, al grupo Pedregal. Y entonces me metía y yo le dije a Dios, oye, jefecito, dame lo que sea de chamba, por favor, porque mis hijas están chiquitas, no tengo chamba. No existían las exclusividades, había becas. En ese entonces, okay. Becas muy chiquitas, etcétera. Entonces, salí y entonces tengo una llamada. No había celulares, tengo una llamada. Y me dicen, ¿quién te habla? Fer, me dice, y mi hija chiquita, ¿no? Me dice, un Alejandro Go. Y yo, no. Fíjate cómo es eso. Y yo dije... Pues órale, yo ya tenía un poco de nombre, pues al fin y al cabo era Araiza, con esto de mi papá. Sí, claro. Y pues había hecho cositas, pero yo decía, bueno, entonces me habla, hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro Go, mira, yo soy productor de teatro, hago teatro infantil. Hola, Alex, ¿cómo estás? Y no sé qué. Yo tengo una obra que se llama Blancanieves. Con Angélica Vale. Con Angélica Vale y Pepe Sosa en el Teatro Blanquita. Pepe. Y le digo, oye, pues qué padre, Alex. Con Nenitos de Verdad. Ah, no me. Sí, es que este es el arranque de nuestra hermandad. Y me dice, y le digo, pues qué padre, pero ¿y qué? Y me dice, es que fíjate que Pepe se tiene que ir, el hijo de José, a no sé dónde, que canta muy bonito y la Vale, precioso. Se tiene que ir y yo necesito a alguien con nombre como tú y me gustaría si te interesara. O sea, el príncipe de Blanca. El príncipe, pero le dije, oye, Alejandro, yo con no, todo, no canto. Y me dijo, no, pero tu nombre me sirve y haces tres escenas. Y te quitamos las canciones. Ven a verla al Blanquita. Y le dije, oye, Alex, fíjate, yo le había pedido a Dios. No es chamba. Dijo, lo que sea, pero no esto. Oye, mi madre. Por eso dicen que hay que pedir con claridad. ¡Eso! Que Dios chica en su casa pidan con claridad, porque al rato ya me ves a mí bailando con unos pinches amigos. ¡Qué alegría! Yo, ¡órale, cabrón! Dándole un besito a la Vale. Bueno, me lo voy a ver. Y vean el Blanquita que cantan estos y los enanos de veras. Divinos. Ya vi una que se llamaba Mari, una chiquita. No, y era la historia de Blancanieves. Y dije, yo no hago esto. ¿Cómo? No sé. Yo infantil para mí, yo era como infantil. No te hallabas, pues. No, o sea, le dije, Dios, o sea, no está, sí estoy urgido, pero... Con que te dije lo que sea, tampoco. Y de ahí me fui, la vi, ya lo conocí, y de ahí, y al rato yo estaba, me mandó, mi mamá hacía La Bella y la Bestia de Disney. La señora Potts. Y entonces la señora Potts me mandó a hacer desde entonces, porque Alex no tenía la infraestructura, no era Alejandro Gou de ahora. Claro. Su padre, igual que mi padre, eran los, cada quien él en teatro y mi padre en el cine. Entonces, pues él con un gran esfuerzo, eran unos teloncitos así de pintados y los pajaritos... Era el asistente, el era el mandril, era un alambre
con la punta estaba ensartado. Una espuma, bien bonito. De una espuma y le hacían así a los pajaritos cuando entraba la Vale y el pozo, que era de unicel. Se rompe de unicel, y ya llegaba, se oía. Ya entraba yo vestido, eso sí, de la Bella y la Bestia, porque me lo hizo el vestuarista, y entraba y yo le decía a Blancanieves, no sé qué, que la chingada. Tú también, un besito, la besada. Y ya se despertaba, ¿no? Salían los enanos y bailábamos, y la alegría llegó. Pero estuvimos año de gira, llenando todos los teatros de México. Una locura. Ese fue como nos hicimos hermanos. Construí, le di de comer a mis hijas. Ahí le compré su casa. Sí. Os digo, o sea, él me vendió su casa. Hice una casa. Él se casa y le digo, pero íbamos ahorrando y decíamos, puta, qué chingas. Tres funciones. Los niños luego me meaban aquí porque me ponía a darme fotos. Fotos con los niños. Con el helado, el meet and greet. Como botarga. No mames, yo haciéndome pipí, las niñas, eso sí, las mamás de Guadalajara y de Monterrey. ¡Ay, de Hermosillo! ¡Ay, de Hermosillo! Sí, guapotas. Sí, les dábamos sus besos. Sí, hermano. Había otro tipo de meet and greet. Exacto. Oye, pero sí, de ahí pues fue la historia, digo, ya no los aburro. Qué bonito. Pero fue la historia y de ahí fue un año. Surgió la amistad. De tres funciones, camiones y todo, y de ahí pues empezamos a hacer teatro, luego empezó a hacer el Tenorio, o con el Loco hacíamos la Pastorela, hacíamos El Diablo Anda Suelto, la Pastorela, entonces te digo, pues qué buenos recuerdos. ¿Hace cuántos años de eso? Pues lo que dijiste, ya mi hija tiene 23 años. ¿20 años? Tenía un año ahí, exacto, 20 y tantos años. Y entonces son cuates desde entonces. Y hay muchas aventuras. Y hemos hecho un chorro de obras, ¿no? Muchísimas obras. Pues tu mujer es una reina. Sí. Tu exmujer es una reina. No, aguantó varadero. Por eso yo la respeto tanto, la quiero para siempre. Sí. Mi mejor amiga siempre, Fernanda. Porque la dejé sola mucho tiempo, ¿no? Estas fregas donde dejas a los niños y... Pero no había, entonces el teatro lo amo y le agradezco. ¿Cómo no voy a bajar mi sueldo? O no cobrar si fuera necesario para que el teatro, porque me dio de comer. Ariel tiene, perdón, tu primo Ariel. Nos hemos llevado un taco a la boca. Por eso ahorita parece mentira, pero mira, de veras, cuando se acabaron los centros, se cerraron los telones, no solamente los actores, Adelita también, cuántas personas que nombramos hace rato que trabajan atrás. Cientos de familias que se quedaron sin un taco. Desde el viene de afuera, el dulcero, los revendedores, acomodadores, taquilleros, porteros. La gente de teatro a mí me ha hablado y me han dicho, estoy vendiendo pasteles. Hay gente, por ejemplo, cantantes... que están, digo, no es malo trabajar en un Uber, pero hay cantantes trabajando en Uber. Digo, qué padre, te toca Natalia Sosa de conductor y que te vaya cantando, ¿no? Más te canta bonito, ¿verdad? Nunca imaginamos. Oye, pero ¿sabes qué? Estamos en peligro. ¿En qué cámara estoy? Ojalá, cuídense, salgan con cubrebocas, que nos vuelvan a cerrar los teatros o que nos vuelvan a cerrar los gimnasios. ¡No hagan fiestas! En verdad está grueso. No. Estamos muy cercanos al semáforo rojo. Oye, otra vez. ¿Quién se casó? Muy. Sí. Entonces, o sea, imagínense. Muchos estados van a echar imagínense para atrás, volver otra vez, regresar al rojo y que nos digan cerramos los teatros otra vez. Pero los teatros, pero ¿y todo? Todo. No. Porque además, mira, una es la necesidad económica, pero nosotros como actores también tenemos la necesidad adrenalínica. ¿Sí? Porque la energía que se siente cuando tú estás en el escenario no te da, es como si te metieran un shot de algo. Es un shot de algo. Es lo que te pones shot, aquí. Shot. Un disparo. Disparo. Así como que entendamos. Un disparo. ¿Qué dices tú cuando te...? Sí, se siente una cosa bien bonita. Sí. El público, la proximidad, los aplausos. La verdad. Las sonrisas. Tú también eres actriz ya y llenas teatros, ¿no? Pues no nos fue mal. Ya no, muy bien, no te lo estoy diciendo. Muy bien. Sí, fue. La verdad, tengo fue sus muy entradas. Bien. Y yo nunca había estado en un escenario así. ¿Qué tal se siente, va? Es increíble. La verdad es increíble. Verdad digo, ahí no actuamos, somos nosotras. No, pero pues, si están ahí. Pero es tristísimo porque pues llevamos todo este año sin hacer nada. Ya estaban fechas vendidas y sí, todo. Claro, sí, por ejemplo, yo tengo un show, el de los Polinesios, que lo tengo en el Auditorio Nacional. Oye, que son un éxito. No, son una locura, los Polinesios. Ya tengo agotado el auditorio, lo he estado cambiando 4 veces de fecha, ya por fin tengo la fecha, que es en marzo del año que entra. Oye, pero espérame, ¿te hicieron algo en streaming? Sí, a ver, los Polinesios son palabras mayores. ¿Qué los Polinesios, onda? Te digo que fuimos a Chile, llenamos 20,000 personas. Una locura, o sea, es algo fuera de serie que yo está jamás me lo he imaginado. Está muy cañón. ¿Y cómo se llaman los otros que hicieron
Los dos cuates estos que hicieron un stream. ¿Escabeche? No, los que te dije que invitaras acá. Ay. Y no invitaste. Luisito Comunica. No, no, no. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Mis pastelitos, la bala. Que hicieron algo en streaming y había tres. Podcast. ¿Pero quiénes son? La Cotorrisa. Ah, la Cotorrisa, sí. Es que hay muchos, hay muchísimos 20, ahorita. 30 mil personas. Pero los polinesios tienen 44 millones de seguidores. Sí, no. ¿Sabes que son 44 millones de seguidores? O sea, ¿estos son lo que ven eso los youtubers? Los youtubers, sí. Ok, sí. Es que es otro. Los creadores mundo. De contenido, que es otro mundo, es pero otro es mundo. Lo que está ahorita en los teléfonos, lo que está. Sí, y es un contenido muy cañón. Que no, claro que se entiende. Son muy blancos y le gusta mucho a los chavitos. Es tan blanco que tú no entiendes. Es tan blanco que, le, echa, blanco. Que le echas porras. Pero tú eres negro. Che, negro, ¿tú cómo vas a entender eso, negro? O sea, yo por eso digo, cuando me dice, oye, le dije, qué padre, porque son tres chavos padrísimos, pero entonces yo veía el contenido y decía, híjole, ahora sí me sentí fuera completamente de... Dije, es muy, muy blanco. Yo he conocido yo muchos por este programa. Yo también. Y hay gente muy talentosa. Sí, hay muy gente talentoso, muy, muy talentosa. También nos hemos llevado los youtuberos también muy importantes, ¿no? El, bueno, sí, pero... Bueno, el escorpión estuvo con nosotros en el Tenorio Cómico. Carlito. No, Chumel Torres y el escorpión. No, pero ¿qué dijiste ahorita, Carlito? Sí, muy importante. Y también es un ordinario, pero... Sí. Oye, negro, ¿nos puedes decir cómo saltan los huevos? ¿Viste cómo brincó? Oye, el otro día, mire, quise meter el chiste. ¿Viste cómo brincó eso? Mételo, de veras. Lo iba a meter porque mételo. Benito en una de ellas dice algo de un perrito y dice, ¡wow! Pero tengo que meter bien que él no siga hablando porque yo no me di cuenta que se hizo tan famoso eso. Porque está el sartén y entonces yo estaba haciendo pruebas y entonces le hago así y dice... ¿Viste cómo brincó? ¿Viste cómo brincó? Entre clavillazo y el negro. ¿Cómo saltan? Y luego voy, ¿cómo saltan? Luego voy en la calle y me dicen, señores grandes, ¿eh? Ya un señor que no me dicen, ¿cómo brincó? No agarro la onda. Oye, de veras que esa hay que meterlo. Entonces, no, entonces dice el negrito, no, es de que ahorita cuando dice el Benito Castro que, ay, que la perrita que le metió la nariz helada en la cola a su perrita y hace como, vamos a meterlo de los huevos. Ah, sí, órale, mételo, negrito. Tú dime... ¿Dónde me callo para que lo metas? Y el negrito, ¿viste cómo brincó? ¿Viste cómo brincó? Y la gente, pues, sale, bye. Es que lo dije mal, ¿viste cómo saltó? Lo dije algo mal, yo lo hago y lo dije mal. Pero entonces eso que está el teatro. O sea, él lo hace y lo hace mal. El teatro, entonces, es lo máximo. Y no les avisé a los demás, ni en él se me quedó viendo como diciendo, ¡ah, este pendejo! No, ya sabes. Yo, ¿viste cómo saltó? ¿Viste cómo saltó? Sale, bye. Ok, cuídense. Oye, pero sí te gusta la conducción ya, negro. No, sí, pero bueno, la gente ha sido muy benévola. La prensa también de entender mi déficit de atención, que soy yo. Yo es que soy él, yo. Es él, es naturalmente. Por eso es entrañable, el negro es, no, por eso es entrañable. Yo pienso que él tiene el chip de la conducción en su ser, aunque diga que lo que acaba de decir, ya sí, le sale de una manera sabe, espontánea, sí, muy, porque es agradable, cae bien. Cae es lo que bien. Te digo. Cae bien, sí, caes cae muy bien. Bien. Eres entrañable, de verdad. Ay, los amo. Y tú te traes un rollo ahí con Morris, si ¿sí es cierto lo del Twitter que se... Somos amiguísimos, acabamos de comer la semana pasada. Pero sí se traen... Entre productores podemos despedazarnos, pero nunca nos haremos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se la sacó? No, es como la, es como la Pepsi y la Coca. Es como el señor Azcárraga y Salinas Pliego. Van a comer y jugar golf juntos. No, lo que sí es cierto es que yo he visto que sí se llevan muy bien entre ustedes. Sí, sí, es que se echan cacayacas y todo, pero ahí se apoyan. Ahora. Y más ahora que sí, realmente hemos tenido que apoyarnos productores, actores. Fíjate, Adela, también es muy pero chistoso. Pero sí se tiran, Morris, y tú... No, sí, tirarnos no, nos llevamos bien. No. Nos decimos cosas, no tiramos. Nos decimos cosas, Adela. Okay, ok, no, mira, yo respeto hay que mucho, hablar con respeto propiedad. Mucho a Morris. Es, tiene una trayectoria increíble. Y bueno, pero hacen otro tipo de teatro. Sí, no, hacemos teatro parecido, de gran formato. Pero pues somos dos directores técnicos que dirigimos a equipos diferentes y los dos somos buenos en los que hacemos. Y ya pues nos llevamos bien, en serio. ¿Sí? ¿En serio, güey? ¡Ah! ¡Chupa sí, tranquilo! ¡Chupa tranquilo! ¡No, nos llevamos bien, no, Adela! ¡Qué la chica! Pues. Tú se arriesgas, él no. ¡No, que la fregada! ¿Qué dices, negro? ¡Ey, por! ¡Di,
negro. ¿Sabes que cuando juegas golf dices, for, cuidado, no? Espérense que no. No, le digo, pero pues, tú se arriesgas tu capital. No, también él. O sea, él está, no sé, en CA y algunas cosas las hace, consigue otras. Ya viste que cuando, por ejemplo, hay alguna un inconveniente así que se hablan, a ver, ¿tú vas a abrir o no vas a abrir? No, sí voy a abrir. Y como que se ponen de acuerdo. Como las televisoras, a ver, ¿a quién vas a llevar? No, ¿sabes que se ponen de acuerdo? La comida que acabamos de tener, que fuimos a comer al restaurante Emilio's, ahí fuimos a comer, pues es padre porque, o sea, él va a contratar un actor que yo ya tuve, entonces nos decimos cuánto le pagamos. Porque si no antes, es que Go me pagaba más, y Morris, es que... Entonces, ni cierto. Entonces, cuidado, actores y técnicos, porque no ya sabemos cuánto. Ya sabemos. Okay. Oye, si un técnico te queda mal o se chingó tu consola o lo que sea, ¿por qué va a trabajar con el otro? Sí, claro. Entonces, tenemos que estar unidos. Un empresario que te quede mal en una obra de teatro que no te pagó, nos tenemos que compartir toda esa información. Además, la competencia es buena, ¿no? Claro que la competencia es buena. No hay competencia. Bueno, hay más oferta. Si hubiera dos, hoy no me puedo levantar, hay competencia. O dos Miserables o dos Chicago. Eso es competencia. Somos obras diferentes. Que el público vaya a ver a una pero y luego vaya a ver la otra. Si uno pone la vara alta, entonces tú como productor te pica la... ¡Ay, este hijo no, de a mí no me pica ah, ningún no, pues entonces productor. Yo también la voy a... Ahorita va a ver... Entonces te pone el claro. estándar. Entonces está chido competir con calidad, pues ¿no? Sí, claro. Pues sí. Pero entonces dices, ¿cuántos le estás pagando a tus actores? ¿Y así? Nos pasamos las cartitas. Ándale, ¿y qué día vas a abrir o no? Por ejemplo, sí, si por ejemplo, juega el América y el Cruz Azul o las Chivas, es un día que... Por híjole, ejemplo, el año que entra... ¿Cómo nos parten? ¿Las actrices o los actores de teatro que más cobran? Híjole. Por ejemplo. No. ¿El Albertano? Pues mira, es que son socios, ¿sí me entiendes? Que les puede ir mal. Estas dos semanas, por cierto, no hemos ganado y no cobra. No estoy cobrando. No cobra un peso. Cobrando. Ah, o sea, si va socio, no cobra. Ah, no, güey, no, las a voy a hacer sí. mal. Yo, por ejemplo, yo voy a sueldo. Él va seguro. Si no entra nadie, yo me chingo y le pago. Okay. Pero yo ya fui socio con Alex en una muchas, pareja, sí. con Ángel, algunas. Es un y la verdad es que hay veces que tú tienes su chiste. Tú, yo sí se lo aplaudo a Alex, que es un productor que no llora. Porque luego el productor produce con taquilla. No, debe de productor... con sus fondos, con su infraestructura. Claro. Entonces, claro, cuando tú, el actor, dice, voy a ir de socio, si hay veces que te toca trabajar, pagar, y tú no cobras sueldo, y ahí te fue bien. Más fuerte es cuando te dicen, no, nada más no cobras tu sueldo. Tienes perdiste. Que poner. Él no llora y él pone, o sea, vamos. Pero el no rollo, es tan fácil ser socio. Sí, el rollo claro. es que, bueno, también cuando nos va bien, pues están y contentos, nos va bien. Muy bien a todos como socios. Claro, claro. Pero mira, eso ya de cobrar ya es un issue. Antes decías, con un actor llenas un teatro. Ahora pues necesitas, ya no. No hay un actor que te llene un teatro. Ahora hay que buscar una muy, muy buena, buena obra. Claro. El contenido, el libreto. El libreto es lo principal para un programa de televisión. Yo creo que como que para en todo, una obra de claro. teatro. Si no hay un buen o sea, libro... La estrella es el programa. Siempre. La estrella es el contenido. Siempre, Adelita, toda la vida. Totalmente. Y entonces, pero bueno, sí, antes decías, porque en aquellos tiempos, Juan Ferrara, se lo peleaba mi papá porque llenaba todos los teatros. El mismo Jorge Ortiz de Pineda. Omar Fierro, cuando andaba cuando hacía... Gonzalo Vega. Gonzalo Vega. O sea, eran 10 galanes que todo el mundo se los peleaba. Pero ahora, la verdad... No te puedo decir uno que llene un teatro. Ya. No hay. O sea, bueno, tiene que ser un grupo que llama la... Y un buen sí. producto. Un buen producto. Una buena publicidad, un buen producto, un buen teatro, un buen productor, un buen director. Ahora, tú también el productor pues le mete a la publicidad. Yo tapizo todo México con la publicidad. Que eso es muy caro. Es muy caro. O sea, caro. El problema es... El chiste es que se entere el público que hay un espectáculo. Bueno, hasta la Coca-Cola se anuncia. Sí, claro, ya con eso. Sí. Sí. Pero el boca a boca también es bien importante. El boca a boca es lo que convoca. Eso. Oigan, dice Al Shebel, saludos a todos. Adela, ¿le puedes mandar un tate en paz a mi novia? ¿Qué tate en paz? Un estate quieta. Tate en paz. Estoy tirando la diferente. Cama viendo el live en la tele y como no entiende español, me está peleando para que le cambie. Ah. Se llama Molly. ¡Stop, Molly! ¡Molly! ¡Date en paz! ¡Don't be so flammer, Molly! ¡Exacto! ¿Qué tal hablas inglés, negro? Muy bien. ¿Qué tal hablas inglés? No, bien, hoy me tocó entrevistar a los magos, ¿verdad? Sí, decía, ok, magicians. No, pero sí, pues estudié 4 años en Estados Unidos en escuela militar. Uy, en una escuela militar, ahí mira. ¿En dónde? Con los militares. En Washington. Ya me imagino. En Washington. ¿Desde ahí tu gusto? El general decía, venga para acá, morenito. Pues es que uno tiene que pagar, para tener méritos. No,
En Washington, D.C., 2 años, y luego me fui a San Diego, a Army Navy Academy, todos eran militares. 4 años me fui, yo le decía a mi papá, bueno, no, tú no me quieres, ¿o qué? Es que era muy estricto, ¿verdad, tu jefe? Sí, pero también él le dirigió a Miguel Alemán y le hizo Julio César y estas historias que... Entonces creo que le debió un dinero, un sueldo, y le dijo, bueno, bécame a Raúl. Ah, okay. Entonces, para que aprenda inglés este güey, no sé qué. Entonces, ya no te aguantaba, güey. No, pero un año y los otros tres me dejó mi mamá. Yo me enteré ya más grande. ¿Sí aprendiste, Carlos? Ah, tu mamá es la que me dejaste. Ah, chingale. O sea, te quedaste con Armando. ¿La pasaste mal? No, fue una gran experiencia porque eso me volvió fácil de adaptarme ante cualquier grupo, porque estudiaba con cadetes de todo el mundo, ¿no? Entonces, había de todas las naciones. Entonces, te adaptas. Te llevas, no te peleas. Y por eso es tan ordenadito. Llega, vamos de gira y ordena todo. Sí, y la esa, sí. Y hace su maletita, lo doble. Y digo, ya, cabrón. Ahí te enseñan eso. La cama, cama perfecta. Ahora que vivo solo. Te hacen aventar una moneda. Exacto. Sí. La cama, ahora que vivo solo. Por suerte, Roberta, mi hija, también tiene TOC. Todo de colores, todo así. Yo también. Entonces, pero si hago mi cama, yo no me voy a hoy. Ningún día hago mi cama. Y lavo platos o a la lavaplatos. Levanta la pieza. Me molesta antes que me dicen, ya, pinche Mari, aliviánate. Me ponen Mari, que soy la Mari que todo levanto. No, está ¿Qué pasa, alfombra? Me compré una aspiradora de la U. ¿Es en serio? Sí, sí, le encanta. Me encanta pasar la aspiradora. ¿Qué aspiradora es? Pues es una aspiradora que aprietas y hace así. Carpeta alta, carpeta baja, pisos. ¿Pero duela. A qué hora haces tu quehacer, negrito? No, lo hago cuando veo algo tirado, se cae algo y de repente a ti se te cae algo. Igual, ¿eh? Y yo todo el tiempo estoy ahí. Todo el tiempo le va. Y luego compartíamos mucho camerinos en giras, bueno, hoteles. Y yo le dije, le levantaba sus calzones. Comodino, todo. Es comodino. Haz puta. Y ahora que es Don Go, puta madre, le hacen todo, cabrón. Entonces yo le levantaba todo antes que éramos jodidos. Y entonces, y ahora ya le dije, pero pon el aire acondicionado como pingüinos, güey, te violan los pingüinos. Entonces le dije, no, yo me voy a ir de tu cuarto, pues muy frío. Me abandonó. Oye, cuéntanos de Miguel Bosé. Ah, Miguel Bosé. Miguel Bosé. Se está peleando a los niños, ¿no? Hoy dimos la nota, ¿no? ¿Qué? Hoy dimos la nota, ¿no? Se está peleando a los niños. Ah, no. ¿De quién se lo queda? ¿Si él o su ex, Nacho? Es que, la verdad, tanto no sé. Yo sé que son sus hijos. ¿Por qué se los van a pelear? Porque están enojados. Aquí son dos papás. No, ya se separaron desde hace un rato. ¿Tú eres amigo de él? Mira, yo hice una muy bonita amistad con Lavero Castro, con Miguel Bosé y con Carol Sevilla cuando estuvimos en Pequeños Gigantes. Y la verdad es que es un tipazo. Ay, Miguel Bosé es un tipazo. No manches. No, nos invitó a comer a un restaurante de esos así bien pedorros, aquí cerca de la Lomas. Sí, vive por acá. Ajá, y entonces... ¿Qué restaurante? Un restaurante que está ahí pegado a, ¿cómo se llama? Periférico, pero en una calle más acá, ¿cómo se llama? ¿Churchy? La callecita. Ah, una receta donde hay una chef así que dice, ahora cierren sus ojos y escuchen esta música y prueben estos sabores. Así bien pedorro. ¿En serio? ¿Cómo me hubiera gustado ir puesto? Sí. No, más que no le hago. A lo mejor ibas Pacheco. No, porque a mí me dan mucho miedo los marihuanos. No. ¿Qué dice? Me dan miedo los zombies, las brujas del 71 y los marihuanos. Okay. Bueno, total, nos invitó a comer ahí, nos invitó a comer también a su casa. Eso, hicimos una muy bonita amistad. Me he puesto con la Verónica Castro. Nos hemos puesto a base de tequilas. Ah. Así yo pensé que le quemaron las patas a Satanás. Acaba de ser cumpleaños de la Vero. Acaba de ser su cumpleaños, ¿no? Hablé con ella antier. Ah, no me digas, si no la felicité. Sí. Sígueme en las redes yo para que te enteres. Yo vi porque Yolanda la felicito. Sí. Y en hoy también la felicitamos. Tú no, qué poca, man. No, es que bueno que me dice, no está saliendo de aquí. La tienes en Le voy a mandar un WhatsApp. ¿Un WhatsApp? Ah, sí, mándale un WhatsApp. Y luego se me olvidan los cumpleaños de... De tus criaturas. De ustedes. Ah, eso sí. Pero no, muy bien, me cae muy bien el señor Bosé. Es un tipazo. Sí, un tipazo. Pero además, en Pequeños Gigantes... Ahora, sé qué le ha pasado con... es el restaurante de Carmela y Sal. ¿A quién te dijo? Tengo aquí mi... Claro. Vaya, porque guisa bien sabroso. ¿Cómo se llama? Están bien ricos los guisados, ¿eh?
carne. Los guisados están buenos. ¿De qué te hace el guisado? Están bien buenos los guisados. Te ponen a escuchar musiquita. ¿Ah, sí? Y que cada color es un sabor. Mira, Karime Valentina es tu fan. Ah, mírala. Fíjate que tengo muchos fans de criaturas. Muchísimos. Es por ello que le tuvimos que bajar de tono a nosotros los guapos. ¿Es por ello? Sí, porque estábamos bien picosos, ¿no? Sí. Así de que si te metías con una y que si yo te la quitaba y que no. Y de repente nos dimos cuenta que le gustábamos mucho a los chavitos y lo estaban pasando a las 4 de la tarde. Sí. Y eso me gustó mucho, porque me gusta mucho ese público infantil. Entonces le bajamos de tono, dos rayitas para hacerlo como más familiar y pues seguirle gustando a los chavitos, la verdad. Claro. Pues sí. Ahora cuando me venden teatros de pueblo, porque antes me vendía mucho en teatro de pueblo. Pero ahora ya teatros del pueblo, ¿no? ¿Con qué show? Mira el pastel. Sí, mira. Y otro y hasta se puso la camisa en los lentes de Alberto. ¿Qué no había del Víctor? Ahora. Yo tenía el Albertano, es el Albertano. Y ese hasta entre los perros hay razas. ¿Y también eres muy amigo del Víctor? Ah, cómo no, sí, cómo no, el Víctor es mi cuate. Pero déjate, te estaba yo contando que me venden mucho para teatros del pueblo y yo me gustan mucho porque esos teatros así son para toda la gente de un pueblo, ¿no? Y entonces hay hasta 3,000, 5,000, hasta 7,000 personas. Y de repente me empecé a dar cuenta que ponían a todos los chamaquitos hasta adelante y me sentía yo como en el show de Tatiana. Y yo así, chale, no más. Y luego ni me dejaban decir mis rutinas porque, ¡Albertano! Y luego, señoras, ¡mira, este es tu hijo, Albertano! Y sacaban un chamaquito. ¡No! Tienes un montón de fans. Yo les decía, no, cuando quieras nos hacemos la prueba del ADO. Dice, ¡mira, el ADO! Sí, hazte la prueba del ADO. Dice Luna Ortiz, mi hija tiene 5 años, quiere que Albertano le mande un saludo. Sí, sí, sí. ¿A qué cámara, carnal? ¿Cómo se llama su hija de...? ¿No dijo cómo? No. Bueno, espérame. ¿Y ella cómo se llama? Hija de su mamá, nada más dile. No, nada más dice... Ella es Luna Ortiz. Luna Lunera. Ah. Pórtate bonito, hazle caso a tus papás, no hagas berrinches, porque a los 5 años sí es la edad de los puros berrinches, sí, ¿verdad? Sí. Híjoles, ¿cómo caen? Estudia para que el día de mañana no te vuelvas una mujer, pues así. Una conductora. Exacto, hay que estudiar. Ya le ibas a cagar otra vez. No. Exacto. A ver cuando te vuelvo a invitar. Te está caboleando. Oye, a oscuras me darles para toda la familia, pueden ir niños, no hay groserías. Sí es picosa. Sí, pero es picosa y sí está así como... Bueno, los niños son muy picosos. Saben más que nosotros, sí. Albertano, por el amor de Dios. Lo que me quiero dar a decir es que no es fresa. Oye. Está picosa, pero sí es para chavitos. Pues, sí, okay. Es que vaya. Dice Claudia Peña, mi hija termina sus clases y corre a ver nosotros los guapos. Ama a Albertano. Te digo que le gusta mucho a los chavitos. Horario. Un saludo a todas las criaturas que nos están viendo a través de este salvoconducto. Oye. Y un beso para la hija de mi hija. ¿Que tienes problemas de columna? Sí. Sí, la verdad, sí. Por eso no jugamos. Es que yo golf. Creo que te vieron que te levantaste. No, es que sí, la verdad. Lucía Méndez se la quiso enderezar. ¡Enorme! Me la quiso enderezar, pero no, sí, la espalda sí la sufro, gacho. Pero, voy bien, la neta, pero sí me tengo dice que parar. Dice muy bien, güey. No, lo que pasa es que sí, oye, ese ha sido un tema de todo. ¿Y para el brinco cómo le haces? No, ahí saco fuerza. Sí, ¿no? Para el brinco, sí. ¿Pero qué tienes? Es que a mí me operaron de la espalda. ¿Tú te operaste? No me han querido operar. No te operes. Exacto, me han dicho, no te operes, pero... Pues de repente cuando viene el ciclo de, ya sabes, que se pellizca. Es horrible. Entonces hay que inyectarse. Pues contigo he dejado de jugar golf por eso. O sea, sí es un tema. Lo infiltran mucho. No, sí, duele. A mí también varias veces. Sí, claro. Es que es... Hasta que me operé y no. Hago pilates. ¿Has tratado? ¿Pero quedaste con la operada algo? O sea, mejor pues que mira, como a ver, estabas. Nunca volví a tener una crisis. Es que a mí sí me daban crisis de que no, ya no me podía mover. O sea, me quedaba ya no me podía mover. Y de esas ya no te han ya dado. Ya no me han vuelto a dar. Pero también, o sea, he estado haciendo pilates desde hace 3 años. ¿Pilates? Ahora yo quisiera preguntarte algo a ti, porque tú nos estás preguntando mucho. Yo te puedo preguntar. Platícanos del TikTok, que ya te volviste como TikTokera, ¿no? No. Bueno, lo que pasa es de que tus frases tan célebres que dices se han vuelto muy famosas. Sí. ¿No tienes cuenta?
Sí, tengo una cuenta de TikTok, pero no sigo a nadie, nada más subo mis frases. Nada más, sí. ¿Cómo qué frases o qué? Ay, es que todas. Se faltan unas frases bien buenas. Pues yo no tengo tampoco. Hay una clase, un clásico que yo me gusta mucho, que ¿cómo comienzas? Diciendo, hoy es lunes y la vida se echa a cuesta. Algo así. Dice. Está muy acuerdo. Y luego hay veces que uno muy dice. Cuesta arriba. Y luego dice, uno se anda preocupando por lo que piensen de uno. Y de mí pueden decir lo que quieran, porque ¿saben qué? Todo lo que digan ustedes, yo soy peor que eso. Sí, algo así. Todo lo que piensen de mí, yo soy mucho peor. Así que, lléguenle, digan y despotriquen, hijos del maestro. Díganlo. Y así como quieran. Esa, se avienta unas bien buenas, no manches. ¿De dónde las sacas, señora Adelita? Pues ahí nos las inventamos. Todas las ahí las vamos a muy buenas, si y las hace todo el mundo. La señora, los dones. Todo el mundo hacen tus TikTok. En el TikTok, sí, ¿verdad? Sí, jala mucho. ¿Tú tienes TikTok? Sí, yo tengo. Jala mucho. Fíjate que en la pandemia estaba yo bien aburrido, no, picándome el ombligo con un popote y saqué mi cuenta de TikTok. No sabes cómo me divertí. Hizo uno cómo preparar un agua de limón. Tienes que verlo. ¿Cómo se prepara? No, pero ese no fue, ni siquiera fue TikTok. No, fue una historia divina. Porque yo como estaba aburrido en mi casa. Es que como hizo ahí lo de las enchiladas, hizo cómo preparar un agua de limón. Ese no fue TikTok. Yo empecé a trabajar en mis redes sociales porque las tenía bien abandonadas, sobre todo el Instagram. Y dije, voy a subir videos. Y entonces me dijo acá mi representante, yo te pongo a mis servicios, mis editores y todo mi apoyo a la lejanía. ¡Uy, ¿para qué me dijo? ¡Ya me renunciaron! Ya no soltaba yo al choco, al editor, y me puse a hacer mis videos. Buenísimo. Y yo quise compartir con mis seguidores cómo preparar una bonita agua de limón. Como que jaló bastante millones bien. De visitas. No seas mentiroso. Por un agua de limón. Sí, nomás como explicar. Luego, vayas a tu casa ahorita, pon el agua de limón. Ok, pero ¿qué? ¿Tiene alguna? Sí, Adelita, es que preparar un agua de limón requiere decirte, porque mucha gente. A ver, ¿tú cómo haces un agua de limón? Platícame. ¿Qué es lo primero que haces? Te voy a explicar. Sí. Muelo la cáscara. Muelo un poco de la cáscara del limón. ¿Ok? Y ya luego pongo el agua, exprimo limones y le echo. No, ya la cagaste. Porque estaba muy rico, como iba diciendo. No, Adela, no, por hagan Dios. Hagan eso de la cáscara. Está bueno. Sí, Adela, lo de la cáscara está muy bien porque trae mucha vitamina a la cáscara. Pero antes que cualquier otra cosa, tienes que azúcar. Endulzar tu agua, porque si no la endulzas se primero. Amarga. No, las moléculas de lo que viene siendo el limón, si le echas primero, al echarle azúcar, ya no revientan y entonces se queda abajo. Primero, respetable audiencia. Primero el azúcar. Primero tienen que poner el azúcar de su preferencia, sea cualesquiera, ya sea azúcar moscabada, pero azúcar morena. Pero pónganle poquita azúcar, no es buena. Lo que no. Claro, o si no le van a poner azúcar, que no le pongan, pero si le van a poner, primero tiene que ir el azúcar. Ok. Y después ya le echas la cáscara o lo que quieras. Ok, y ya, ese es todo. Ya es todo. Básicamente. Algo muy importante. Si hace mucha calor, échale hielo. Si no, no. Eso es muy lógico. Que si vas a volver a ser María de todos los ángeles, o que si ya no piensas trabajar con Doña Lucha. Miren, la verdad es de que, bueno, qué bueno que me preguntan, es eso. Mira, ahorita que me estabas diciendo que no sé qué, que si hubieron diferencias, pero yo quiero aclarar que Mara Escalante y yo nos llevamos muy bien, fuimos muy, muy amiguitos. ¿Sabes qué? ¿Qué hueva que todos digan lo mismo? No. ¿Me vas a salir de la mamada esa de se acabó un ciclo de la chingada? Cuando vino la pandemia, lo primero que hicimos fue hablarnos uno al otro. ¿Cómo estás, manita? No, sí nos llevamos bien. Me invitó a hacer una película. Él está de testigo. Que nos quería pagar muy poquito, pero... No. A ver, ya. ¿Sí o no me invitó a hacer una película? Sí, la verdad, sí. Muy linda, sí. Pero después no quiso hacer un show con nosotros. Bueno, no, porque... Pero ella dio sus razones. Ella no le gustan los espectáculos así de grandes... Imagínate lo que hubiera pasado Albertano, ahorita como está tan fuerte. No sé si más o menos que ella, cada quien. Pero antes no estaba fuerte Albertano como ella. Claro. Entonces, no sé si hay... No sé, yo no sé si sea la natural envidia.
pero juntos hubieran sido un trancazo. Yo voy a defender, yo voy a defender su punto. Nunca hubo un show, nunca hubo un show de María de Todos los Ángeles. Sí, le he invitado muchísimas veces. Y siempre, hubiera habido, y siempre, claro. siempre nos ha dicho que no. Cada vez que me dice ahora qué vamos a hacer, yo le digo vamos a hacer un show de María. Pero si Mara no quiere, no importa, yo le voy a volver a decir. Y cada vez que hay una oportunidad, yo le voy a volver a decir y le voy a insistir, porque yo muero de ganas de trabajar con Doña Lucha, porque Doña Lucha y Albertano son una dupla increíble. Pues, y no lo dejaré de hacer. Cada vez que se pueda, voy a seguirle insistiendo y algún día me va a decir que sí. ¡Cabrón! ¡Échale agua! ¡Tomaré otro mezcal! Sí, la quiero y me quiere y a mí, yo lo sé, somos amiguitos. Pero sí hubo sus diferencias. Claro que siempre ha habido. Desde que nos conocimos, nos discutimos mucho y nos peleamos todo el tiempo. Desde que me invitó a trabajar ella en su primer show, teníamos muchas indiferencias. Oye, porque si sabes todo que también tiempo. Ariel es escritor. Escribía parte del programa. Ah, no sabía. Ah, es que María de Todos los Ángeles, lo hicimos un equipo que era de cuatro personas. En fin, a lo que voy es a lo consiguiente. ¿Qué ibas a decir? Que sí se querían, dijiste, ya lo dijiste varias veces. Teníamos una amistad bien bonita y siempre tuvimos indiferencias, pero nunca, nunca, nunca nos faltamos nuestro... ¿Cuál es mi cámara, Pilingas? Nunca nos faltamos nuestro respeto. ¿Por qué? Porque ella nunca me dijo, ¡ay, vete! Pues, jamás, ni yo a ella. ¿Por qué? Porque tenemos... Pues, no, mira, hasta se me está secando mi boca del coraje. Gracias. Otro mezcal, por favor. Es que le da la muña. Y me da mucho coraje que digan, ¡ay, que eres un desmalagradecido! Y que no sé qué. Cuando no saben la bonita amistad que tengo yo con ella, ¿sí? No saben nuestra historia, todo lo que hemos vivido y si Dios me da la licencia de volver a trabajar con ella, lo voy a hacer. Ya no voy a decir más. Bueno, el caso es que hubo sus diferencias, sí, pero muchas. Ya se superaron. Muchas, sí. Sí, se superaron. Sí, ok. Y extrañas trabajar. Pero el público se quedó con ganas de verlo en vivo. Y tú mucho. También, y yo creo que ella también. Y yo le, ¿pero y qué es lo que no le gusta de yo hacer le, yo le insistí show? Cuando televisa en algún no momento. No le gusta Albertano. Yo no sé. Los créditos, yo le dije, yo vamos creo, a hacer una no tercera sé. Temporada de María de Todos los Ángeles, pero ella fue la que en ese exacto. momento, ella toda su vida ha querido ser una estrella de cine, y entonces ella quiere ser productora de cine. Ella tiene otros intereses que no son la televisión. Industria. Y hay que respetarlos, también se vale que persiga sus sueños y sus metas, ¿no? Está así bien. Como a mí lo que más me gusta es el teatro. Ahí teatro. Es lo que más... Dije teatro, güey. Sí, dije teatro. Sí, pero ahorita que andas tan molesto, mejor te digo que sí dijiste teatro. Sí, déjelo en paz. Oye, ¿te operaste o qué? Me quité una hernia de ombligo. No, pero la carita. Ah, no, nunca. ¿Qué pasó? ¿Qué? Es más, ¿sabes yo qué? Yo lo diría luego. Me puse dos veces. Nos balconearíamos. ¿Y no? No, güey, oye, pero no me he puesto. Yo sí, estoy diciendo que no. Pero sí te pones botox. No, fíjate, Adela, que me puse un día en miembros que nos pusieron. A mí no me agarra bien, fíjate. Yo creo que como hombre está bien tener tus... poder mover los ojos y abrirlos y esas cosas. Porque no, bueno, no, pero bien puesto no pero pasa. Pero ¿sabes que a mí no me agarra bien? Me siento como que sí estoy... me acartona mucho. Ya. Y no me agarró bien, la verdad. Me he puesto 2-3 veces, sí. Pero la verdad es que yo estoy... me puse ácido hialurónico. Que es buenísimo, ¿no? Con mi primo Mickey Go, que todo el mundo va con él. Ah, tú fuiste a la máquina, al M-Sculpt, ¿no? Sí. ¿En dónde te lo pusiste? Que el ácido hialurónico te lo pone en toda la cara. ¿Tú ya no vas a la máquina? Claro. Estabas que sí. Yendo, ¿no? Miren. Pero eso no es de la máquina nada. ¿De todo? Más. Sí, de todo. ¿Ayuda a la máquina? Y luego un día se va a acabar este programa. Oye, sí, nomás como siempre el domingo, güey. ¿Pero a qué horas vienen las viejas y las estrellas? Espérate, Albertano, espérate. Y velo con sus pantalones bien apretaditos, bien ajustaditos. Mira. Le manda cuchillos. Mira, ¿de qué número calzas? Pregunta. Ah, caramba, a ver. 7.5, pero uso 8 para que no estar apretado. Exacto. Dos manos, cabeza enséñanos libre. Enséñanos tu pantalón bien ajustado. Sí, claro, sin ningún compromiso. ¡Trae tambache! ¿Te pusiste un calcetín, amigo? No, así es. ¿Así traes calcetín, neta? No, te lo juro que no. No, ¿estás para que no traigo calcetín? ¿Estás para que cosas así calzas? Para que se vea el paquete. No vi a ver. No, a ver. Oye, no. No vi a ver. Nadie se enfocó ahí. No, no, si me pago se van a enfocar. No, es que sabes qué. Y ahorita anda como así. Sí se ve el paquete. Sí se ve el paquete que anda así. Anda zarazón, así como que... A ver, párate.
Espérate, queremos ver el paquete. Ay, Adela, por favor. Queremos ver. El paquete, queremos ver el paquete. Aquí no hay relleno. ¡Paquete! ¿No? ¡Paquete! Soy hijo de familia. ¿Te paso una botellita de qué? No, está muy bien. ¿Qué pasó? Pásame al chico. Algo más verosímil. Estás muy chistoso. Oye, ¿te patrocina Jumex? Sí. Pásame el contacto, ¿no? Para mis obras, ¿no? No te sirve. No sirve. No. ¡Qué gancha! O sea, patrocina poco, ¿no? Ok. No, no. O sea. No, y con lo que acabas de decir, menos te van a patrocinar. No te va a funcionar a ti. Que no, a mí sí me funciona. Yo amo a Jumex. Si no fuera por Jumex, no habría programa. Eso. Eso. Ahí está. Pero igual podemos hacer algo, ¿eh? Yo te paso el contacto. Porque además son tipazos, la verdad, tipazos, y con nosotros se han portado súper bien. Qué padre, se ve. Y el jugo es muy rico, te paso uno. Lo podemos vender en todos mis teatros, Jumex. Perdón, pues se claro, me fue por otro lado. Te paso el contacto. Yo salgo aquí con un pinche Jumex y con una calaverita. Ahí está. Dime algo, Bo, rápido. Necesitamos un teatro tuyo para hacer un... ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Okay. Mañana, que quieran. Ahí está. ¿Para hacer un qué? Para hacer un programa. Ajá. Ya, se los presto con mucho gusto. Ahí está, mira. Vale, la pena. Ya entre Go y Jumex. Ya la hicimos. ¿Pero quieres hacer un programa de los tuyos así normal, así con público, como este? ¿Qué quieres? Con público. ¿O un piloto aparte o es este? Ya has de estar la escenografía de... No, queremos hacer el... Hacemos siempre un maratón. Te prestamos la escenografía. Que son 12 horas. Te prestamos la escenografía oscura de manera que es una belleza de dos pisos y todo. ¿Cómo es? Órale. Te va a encantar. A ver, bueno, primero compromete. Si no va a haber Oscuras Medarias, no le prestamos nada. ¿Cuándo es eso? ¿Viernes, sábado, domingo? ¿Cuándo empieza? Ya llevamos dos semanas, o sea, arrancadas. La mejor, todas son buenas, pero la segunda, la de las 8 de la noche, el sábado, es especialona. O okay. Viernes. Este no puedo porque no voy a estar en México, okay. Pero el que entra. Eso. Y además para que la gente vaya y tenga confianza. Apúntalo en su agenda, pilingas, para que no se le vaya a olvidar. Apúntenlo. Para que no se les pese su malteada, ¿va? Oye. Que anduviste con Consuelo Duval también. Bueno, anduviste ¿qué? Con todas. Mira, entre Armando Araiza, él y Alex Ibarra, todo no TV Notas y TV Novelas. No. Y Alex Ayala se reventaron todos TV Notas y TV Novelas. La Pachita, pues sí, yo tuvimos una historia muy qué? Padre. Le decimos Pacha, Pacha le dice Lulú, su hermana, que le decimos Pacha. Pero aparte, ella lo cuenta, ella es muy. Ya ves que es divertidísima. Y ella cuenta. ¿Qué? Ella cuenta que yo cuando tenía mi coche, cuenta muchas cosas. Primero dice la que la abandonó en una no, calle. No, ella dice que primero yo la bajó en ella una dice, calle porque traía su coche con rines y todo, no. Y decía que vivía en una colonia que no estaba sí, bonita. Sí, pero no. Pero no la bajé, no. Todo primero ella dice que yo la volví mujercita. ¡Ah! ¡Carambola! Ella es la que lo dice, okay. Y me hace reír mucho porque lo dice abiertamente. ¿Por qué te hace reír? ¿No, si no fue cierto? No, lo que yo nunca, yo soy un caballero, pero ella me da risa que siempre lo dice y es un honor para mí. Ok, la entonces, hiciste, mujer. Anduvimos 6 meses, pero aparte yo le hice a mi Rosa Salvaje porque ella vivía en Tlatelolco y yo vivía acá como en Chimalistaque. Entonces lo de los me dice, me mandaba en metro a mi casa. Y le decía, no decía, yo traí unos rines indie italianos en un topaz chingosísimo. Y entonces me decía, ¿por qué no me vas a dejar? Le decía, es que van a chingar los rines. Pero me dice, me dejaba en el metro y ella bien linda, bien apoyadora, sí, iba en metro. ¡No manches! ¡No manches! Sí, y dice, entonces bien apoyadora. Entonces le decía, así les voy a decir. Luego yo me ponía bien pedo, entonces me quería solo madrear. De repente. Y ella me defendía. Entonces era mi Rosa Salvaje, porque ella era de barrio. Ella estaba preciosa como es ahorita, nada más estaba preciosa y buf. Oye, entonces, su hija es súper guapa. Claro, y su hijo es guapísimo. Claro, muy guapo los dos. Pero entonces, la verdad, fue una historia muy divertida entre los dos, pero sí es verdad. Y después anduve con Daniela. Bueno. Es que no digo, pero es que fue el orden ahí como... Es que tienes lo tuyito negro. ¿Ves, güey? ¿Ves? Eso. ¿Ves, Go? ¿Ya ves? Canocito chiquito. Oye, ¿con el burro te llevas bien? Sí. No, pues ha sido también un gran amigo. ¿No y con todos bien tú? No, muy bien, todos, siempre. La verdad es que... No, todos no. No. Ya está igual que el Albertano. Pero yo te puedo comprobar que sí. O sea, yo he tenido problemas en 13 años. Mis hermanas son Galilea y Andrea, de vida, ¿no? Hermanas, de verdad, que hemos pasado todas. Con la que he discutido
ha sido con Andy por temas, pero... Mm. Pero muy respetuosos, nunca. Y una sola vez. Nunca, ¿no? Se faltaron su respeto. Una vez nos peleamos. Una vez nos peleamos al aire, sí nos peleamos. ¿Al aire? Sí, al aire, porque no, pues, entramos en una discusión y entonces ahí nos hablamos. Y sí nos dejamos de hablar por primera vez en 10 años, entonces, como 2 días. Pero yo la amo y ella a mí, ¿no? Entonces nos volvimos a. Es que contigo nadie puede tener un problema. La verdad es que el Nenito es el más lindo, pero cuando se encabrita, tenerlo enemigo es hiriente, asqueroso. No, por eso no me enojo. Pero no se enoja, pero... Pero hiere. Dices no, cosas... Sí, porque como buen escorpión, ya si me enojo... Muy hiriente. Eres un alacrán. Un alacrán de tierra... No sé cómo me diría. Pero entonces, la verdad, es que me llevé con todos los productores. O sea, es que Adela, la verdad es que yo no recuerdo un problema con alguien incluso en el medio. No, o sea, si hay gente que no... La verdad contigo. O sea... Prefiero no... Eres adorable, la verdad. Pues, eso... No, digo, sí lo es. Yo como te amigo, amo. Como amigo, como sí. Actor, como todo. Pues, como todo. Como amante también. ¡Ay! Oigan, ¿y ya se portan bien ustedes dos? Sí. Es que tuvimos que retirarnos de las pistas. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. No manchen, es que están muy jóvenes. Es que nos pusimos unas muy buenas pedas, unos reventos. De joven es curiosidad, ya de viejo es cochinada. Ya de viejo duele más. La neta, ya de viejo duele más. No. ¿Qué te decía el loco Valdés? No. ¿Qué decía el loco Valdés? Araicita ya se lo dio un hombre. No, don Manuel, ¿qué pasó? Pues que se lo cojan, porque de grande duele un chingo. ¡Qué persona! No, hombre, yo lo amaba con toda qué mi alma. Persona. Alex lo ayudó. Genial. Ya, de verdad, genial. Porque aparte le dio trabajo cuando no le daban al loco. Pues siendo el gran... 20 años juntos. No, lo ayudó. Avi le da y le mandaba su dinero. No te hagas. Sí. Bueno, un mes antes fue a verme a dejarme unos... Un mes antes de ahorita que murió. De que muriera, sí. A dejarme todas sus fotos personales, contratos que tenía el de películas. Yo los enseñé hoy. Un cuadro que le hicieron a man. O sea, caricaturas. Dijo, nadie va a cuidar esto como ustedes. No. Un arsenal de cosas. Me lo prestó, ahí. Lo llevé y lo enseñé en el programa. Unas fotos. Bueno, fotos. O sea, ni a su hijo, pues. No. Pues también, es que también murió el Pupi, que era amiguísimo mío. El otro hijo. Jugábamos golf. Éramos muy amigos. Entonces, pues, estuvimos muy cercanos toda la vida. Fue un señorón que aprendí muchísimo de él. De nosotros, en comedia, le aprendimos muchísimo de él. Y bueno. Muy compartido. Y otro es Sergio Corona, que también. Sergio. Claro. No, Sergio es... Aparte, Sergio muy sano. Muy sano. Porque loco sí era venenoso. Sí era venenoso, ¿verdad? Con él me aventé varios desayunos, 2 bohemias y 2 huevos estrellados. ¿Y tú, Alberto? Esta es fíjate que yo tuve la oportunidad de trabajar con el loco gracias a el señor Yocómbico, a al Sirenito. El Sirenito. Sí. Miren, el Sirenito, ya, el loquito ya ya hablaba bien quedito, sí, ya, sí. Ya tenía su energía. O sea, estaba así, disminuido. Sí, pero cuando entraba así con, ¿cómo se llama? En unos esquís, y el público le aplaudía mucho, lo recibía con mucho cariño. Sí, loco. El loco fue una institución. Hasta donde pudo estar en el escenario, Alejandro siempre lo tenía en todos sus proyectos. Oye, el que me tiene, ya te dejo ir, ya sé que ya se quieren ir, este cuate ya no aguanta la espalda. Haz pilates, por favor. Sí voy a hacer, mira, te me va puse a servir, mi destino. Ya vi tu cojín. Sí. Y ya no cojín tanto. Porque tanto, pinche cojín. Pero, ¿sabes qué? Siempre necesito, me van a alburear y así. Ah, ¿tú también te lo pusiste, güey? Yo me lo puse porque me quedé como chaparrito. No, superficies duras, no duras, pero que estén... Pues, o sea, cuando son muy blanditos los... Que está bien porque son finos, son... me duele a mí la... Son de DT Design. Pero tú me entiendes porque... Claro, porque tú me entiendes lo de la espalda. No, yo entonces, entiendo. No, tienes que caminar tantito y así. O parar. Exacto. Sí. Por eso me parece. Es bien doloroso, ¿eh? Haz pilates. Vas al pilates. Te voy a mandar nado, a... Nado, ¿eh? Nado. La nadada nadar es buena. Muy bueno. Pero te voy a mandar al cuate que me entrena. Nunca pilates. He hecho pilates, fíjate. Nunca. No, hombre, la Madonna muchísimo. También anda bien mala de sus copsis. ¿Quién? ¿De sus copsis? Sí, la Madonna. Se cayó. La Madonna. Se cayó. No, ella tiene artritis reumatoide. Pero ya se la diagnosticaron. Y él tiene celulitis en la como próstata. Como dato curioso. Bueno, ya se me olvidó que les iba a preguntar. Antes de despedir. Invita al público a nuestra obra de teatro. ¿Puedo?
Sí, pero yo te quería preguntar, creo que algo. Bueno, me invita en lo que se acuerda. ¿A qué cámara? ¿Ahí está? Respetable audiencia, fanáticos desproporcionados del jijiji, el jojojo, la vacilada, la broma chusca. La guasa. No se pueden perder A Oscuras Me Da Risa, del gran dramaturgo Luis Ernesto Cano. Una comedia que ya se volvió un clásico de la comedia contemporánea mexicana. ¡Ay, qué bonito, qué desenvuelto! ¿En qué teatro estamos? Claro, claro, Alejandro. Nos encontramos en el Teatro El Dama, ubicado, ¿dónde, Negrito? En Rosas Moreno, número... 71. 71, ahí donde está Galloso, ahí Sullivan. Es donde más lloran y donde más ríen. ¡Fíjate, claro! Rosas Moreno, sin albur. No. Viernes, sábados y domingos, ¿verdad? Una función viernes, dos sábados. Y también queremos aprovechar este salvoconducto, si nos das tu licencia, tus cámaras y tus micrófonos, favor, adelante, para invitarnos al Centro Cultural Teatro 1, si quieren que le sangre en sus oídos de tantas barbajaneidades, ¿verdad? Exacto. Que vayan a ver el Cuarentenorio Cómico, también con un elenco multiestelar. Está Cepillín. Los Mascabrones, Daniel Bisoño, el Indio Bryan, Márgara Francisca. Los personajes políticos. Arad de la Torre. Para que le mienten la madre a Andrés. Y este fin de semana, no se pueden perder a los magos. Los magos, Champions of Magic. Los campeones de la magia europeos que hacen unos trucos bien, los bien boletos, espectaculares. Ya se fueron los boletos. Ya te comprometiste a ir a Oscuras, me parece, y todos están invitados, ¿eh? Porque además me quiero reír. ¿Te vas a y además, no te los vas a acabar en escena. Sí, voy a ir. Y te va a encantar la escenografía para que allí transmitan un día. Claro. Ya tienes un pretexto para ir. Ya está, voy a ir. Ya sé que les quería comentar que entrevisté a don Ignacio López Tarso. ¡Guau! Wow, ¡qué institución, hombre! Es que estábamos hablando del loco de las instituciones. Está cañoncísimo. Lúcido. Súper lúcido, con ganas de hacer cosas. Está haciendo streaming. Sí, está grueso. ¿Sí? Macario es una super obra. Pero está haciendo streaming. No, es aparte, Nacho, lo entrevistamos cuando muere don Manuel, lo entrevistamos desde el foro, y él estaba en aeroplanos, con Sergio Corona y con el loco. Y decíamos, aparte el loco que era tan, no había un orden a la hora de él de hablar. No había un texto en sí que respetar. Y Nacho es de pie, pie perfecto. No le das el pie y no te regaña. Y no sigue, no continúa. Decíamos, la combinación a veces. Loquísima. Rarísima. Pero don Ignacio, pues... Qué raro. Todas las filmografías. A mí me sorprendió muchísimo. Sí, sí, sí. No deja de sorprenderme. 95. Y contando. Años, y contando y con ganas de hacer cosas. Ojalá y Dios mediante lleguemos a esa edad así, ¿verdad? Así. Con esas ganas. ¿Y qué crees? Tiene a su novia. Siempre ha sido, le fascina a las mujeres. Nacho, mujeriego. Las mujeres siempre, así hicimos Senda de Gloria, aquella novela histórica, y siempre vestido del general Álvarez y todo. No, aparte con un gran éxito. Y las Adelitas. Y las Adelitas. Ay, le gusta el tequila. Dice que ya no toma. Ah, ya no. Bueno, ok, pero una época. Pero así. Su mujer es tequilera, o sí, sea, claro. Hace tequila. Sí, 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 claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces ya nos invitó a que vayamos a tomar un tequilita ahí y unos fideos porque le salen muy buenos a su cocina. ¡Wow, qué rico! Entonces, ¡ay, qué maravilla! Me impresionó mucho él, la verdad, me sorprendió. Sí, don Ignacio. Ojalá lleguemos a esas edades, sí, Alberta, ¿no? Sí. Con ganas de hacer cosas. Sí. ¿Te gustaría seguir entrevistando a los 95 años? Pues mira... Sí, pues sí, güey, sí. Que me produzca él mejor. Tú cuídate tu espalda para que llegues derechita y con mi espalda. Sí. Te voy a pasar el dato de este cuate. Por buenísimo, favor. Buenísimo. Y dale de comer al escarabajo. No, compren al escarabajo. Ya se vendieron los escarabajos. ¿Eh? Mira. Está precioso. Están preciosos. Sí, están bien bonitos. Están bien bonitos de sus escarabajos. Cristina te mandó. ¿Eh? ¿Cristina Pineda? Esto es de Cristina. Los cojines son de Cristina. Esos cuadros son de Cristina. Es divina estos, Cristina. No, este es de un estudio, de Menchaca Estudio, que hacen unas cosas impresionantes de arte huichol. Claro. Es impresionante. Ahí fue huichol en una telenovela. Lo vestían de huichol. Con Adela Noriega. Éramos novios, Adelita Noriega y yo. Éramos huicholes. Y bien guapa, Adelita. Preciosa. Ya los iba a la Ciudad de México y me la pedaleaba Fernando Carrillo. O sea... Fernando Carrillo. ¿Eres huichol en esa comedia? Era huichol.
¿Qué hace? Está re loco. Está en, se casó, le lleva 30 años a su esposa ahora. Pero es un tipazo, siempre anda con una buena vibra y anda en Cozumel, Tulum. Y era muy guapo. Sí, y sigue, ¿eh? Sigue. Debe estar. O sea, sí no trae central, el medio central, no trae el extremo se derecho. Se le va el wifi. Se le va el... Pero es así. O sea, él es un tipazo, sí. Sigue muy guapo y todo. Pero sí, se casó y le lleva 30 años a... Él muy bien, sí. Él muy bien. Y ella también de ahí, él sigue, él es guapo y galán. Sí. Pues aplausos a los tres. Gracias. Voy a ir. El novio cómico, fines de semana, viernes, sábado y domingo. Oscuras me da risa. Oscuras me da risa. Y los viernes, magos. Sábado y domingo también. Y los magos este y fin Jesucristo de semana. Y Jesucristo Superestrella, hoy no me puedo levantar el año que entra. Ah, pero nos vamos a ver muchas muy veces pronto. Antes, sí, por antes favor. Que eso y lo vamos a anunciar. Vale. Y recuerda, wow, Jumex. Wow. Jumex. Jumex para toda ocasión. Sí, te voy a pasar el dato. Vale. Gracias, Muchas gracias. A toda tu audiencia, muchos besos. Ay, nos escuchamos mañana.